con esa mujer antipática, solo por un despecho. Hola, cariño. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás mejor? Sí, Lina, sí. Bueno, con su permiso, señor Esteves, le enviaré otra enfermera para acá. Conversadora, no, por favor. ¿Qué fue lo que te dijo de Raquel? ¿Que se quiere ir para su casa? ¿Es que se refería a otro permiso? No, no. Seguramente no. Amor, me dijeron afuera que te habían operado los ojos. ¿Es cierto eso? Cuidado. Sí, me operaron las córneas. Aun cuando si no reaccionan bien, pues van a hacerme un trasplante. Ayer no pude venir. Tenía tantas cosas que hacer. Ay, pero estaba con mucha angustia, mi amor. Lina, tengo que hablar contigo de algo muy serio y muy grave. ¿Algo muy serio y grave? Pero por Dios, Alberto, me asustas. ¿Es que acaso ha sucedido algo? Sí, Lina. Ha sucedido algo. ¿Por qué me lo ocultaste? Engañaste a todos. ¿Engañados a todos? Sí. Engañados a todos. Incluyéndome a mí. Gladys, tengo que irme. Oh, no seas así. Tú no te das cuenta de lo que significa el paso que quieres dar. Sí, sí, Gladys, lo sé. Yo sé todo lo que significa. Que me regresarán a la cárcel. Que no tener nunca más una oportunidad de trabajar aquí. Que me verán como una prófugo. Pero tengo que ir hasta mi casa. Gladys, un momento. No seas tonta. Yo soy tu amiga, ¿sí? Y no puedo dejarte cometer una tontería que te va a pesar mucho. Piensa, Raquel. Recapacita. Mira, lo que vas a hacer es un absurdo que te va a pesar luego. Vamos, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Por qué no me lo cuentas? Está bien. Te lo voy a contar para que comprendas que tengo que irme. Lo que me está pasando, Gladys, no se lo deseo yo a ninguna madre. Mi hija Ana María, esa muchachita a quien yo crié desde que nació como una hija, ha abandonado la casa, se ha marchado. ¿Se marchó? ¿En qué forma? Se fue siguiendo a un hombre. Un hombre que la ha vuelto loca al parecer y hasta el punto de hacerla olvidar sus deberes y el respeto que nos debe. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Bueno, mira, no puedes hacer nada, Raquel. Si ella se fue, ¿a dónde vas a encontrarla? Por otra parte, hay otras personas en tu casa que lo podrán hacer por ti. Pero tú no. Tú no. Date cuenta que te expones a perder todo lo conseguido. Por correr allá, para nada. ¿Verdad? Vamos. ¿A dónde la vas a encontrar? Dime. Piénsalo, Raquel. Piénsalo y no destruyas lo que has conseguido. Ni defraudes la confianza de la madre directora de la cárcel que puso en ti. Vamos, Raquel. Tienes razón. Pase, pase. Adelante, adelante. De modo que esta es tu prometida, Ramiro. ¡Mamma mía! ¡Qué monería de muchachita! ¡Qué bella! ¿Cómo voy a quererla? Aquí vas a estar muy bien, ¿sabes? Pregúntale a Ramiro, yo lo quiero como un hijo. ¿Verdad que sí, Ramiro? Por supuesto que sí, Erika. Ana María, por favor, sí, siéntate. Por favor, sí. Yo también la quiero mucho a ella. Por eso no he vacilado en traerte aquí, aún sin avisarle.
¿No es verdad, Erika, que no te he avisado absolutamente nada? Manon, ¿qué me iba a avisar? Pero, Ramiro, dile a ella cómo tú me llamas a mi cariño, dime. Mami. Desde que nos conocemos la llamo mami. Por cariño, ¿comprendes? Te voy a cuidar como la niña de mis ojos, querida. Dime, ¿te gusta esto, queridita? Bueno, sí, pero sé, me parece un poquito retirado. Ah, eso no importa, Ramiro tiene carro y además aquí te encuentras a tu gusto. Bueno, también será por pocas horas, porque como mañana nos casamos, nos iremos de aquí. ¿Mañana vas a casarte, Ramiro? Bueno, eso ya lo veremos después. Por favor, Erika, instala ahora a Ana María, ¿sí? Sí, sí. Ana María, ¿te llamas? Ay, qué lindo nombre. ¿Quieres venir conmigo al cuarto? ¿Eh? Ven, mi amor, ven. Tú sabes, yo siempre tengo un cuarto dispuesto para Ramiro, ¿no? A veces se le ocurre sentarse. Es pequeñito, ¿no? Pero muy bonito. Ven, mi amor, ven. Ven, cariñito, ven. Muy bonito para una luna de miel, ¿verdad? A estas horas ya el papá de esta muchacha debe haber ido a mi negocio buscándola. Ojalá y no lo haya hecho ni lo haga. Sería terrible para mí y para mi negocio. ¿Qué va a decir Sara cuando le diga que...? No. Llamarla al hospital a estas horas sería peligroso. Pueden estar durmiendo. No. No, mejor no llamo. Ramiro, la dejé en el cuarto ahí. Me parece que está un poco asustada. Con toda razón. Es una muchacha muy decente. Erika. Dime. Trátala muy bien. Sí, mi amor. Y óyeme, mucho ojo con ella. Si tú sientes que toma el teléfono para llamar a alguien, escucha lo que dice. Y dime, si es algo peligroso, le cortas la comunicación. No te preocupes. Yo lo haré, mi amor. No te preocupes. Oye. Vale. Gracias. ¿Te vas? Sí, no puedo dejar mucho tiempo solo en mi negocio. Pero vuelve más tarde, ¿no? Probablemente sí. Hasta luego, madre. Hasta luego, Ramiro, mi corazón. Chao. Chao. Cuídate mucho. Gracias. Ay, ese Ramiro. Qué pájaro bravo es ese Ramiro. Del problema tan grande, de la vergüenza que es esto que la niña Ana María ha hecho. Está también lo que puede pasar entre el señor Rolando y ese hombre. Ay, Raimunda, pero ¿tú crees que irá a pasar algo? ¿Por qué no? El señor Rolando es el padre de la niña Ana María. Ella misma le dijo muchas cosas feas. Lo desautorizó, se burló de él y de todos aquí. ¿Tú no crees que ante esto el señor Rolando reaccione y se lleve por delante a ese hombre? Ay, sí, Dios mío, por Dios. Ay, pobrecito, que no suceda nada, señor. ¿Dónde está mi hija? Le he preguntado que dónde está mi hija. Pero bueno, no se queden ahí paradas como unas estúpidas.
avísenle. Díganle que estoy aquí y que prepare todas sus cosas porque se viene conmigo. Perdón, señor. La niña Ana María no está en la casa. ¿Que no está? Uy, ¿y qué hace esa criatura por la calle a estas horas? ¿Pero ustedes por qué la han dejado ir? ¿Es que aquí no hay nadie que se haga responsable por ella? Señora, la niña Ana María se fue definitivamente de esta casa. ¿Pero cómo es eso? ¿Que se fue de aquí? ¿Y para dónde se fue? No lo sabemos, señor. Ella llevó su maleta y se marchó, diciendo que se iba a casar con ese hombre que la viene a buscar siempre. Claro, ahí lo tienen. Eso es lo que querían todos aquí, ¿no es eso? Claro, me impidieron llevarme a mi hija. Y todos ustedes se opusieron, ¿verdad? Claro, tenía que suceder algo semejante. Nadie había para cuidarla, nadie. Ustedes no son más que dos mujeres ineptas y nulas. Claro, y Rolando ese no tiene tiempo más que para estar pensando en su amor, en Raquel. No se da cuenta que esa reclusa no lo quiere porque sigue enamorada de Alberto Esteves. Oiga usted, no ofenda así a mi niña Raquel. ¿Qué niña Raquel ni qué tres cuartos? La niña Raquel ha debido portarse mejor. Ha debido darle muerte a aquella mujer. Así no tendría que estar pagando una condena y podría estar aquí, en su casa, cuidando a Ana María, como debe ser. Bueno, por lo menos eso si se quería quedar con ella. Miren, si algo malo le ocurre a Ana María, ustedes y todos los de esta casa me lo van a pagar. ¿Me oyen? ¡Me lo van a pagar! Es una grosera. ¡Claro que es una grosera! Venía a hablar así, como si ella no conocía al señor Rolando. Como si el señor Rolando no fuera un hombre bueno y noble. Pero si él no ha descuidado a la muchacha. Lo que pasa es que la muchacha nos echó tierra a todos, a nosotros en los ojos. Claro. Él confió mucho en el sentido común de la niña Ana María. Y ella también cambió mucho desde que el señor Federico le dejó su fortuna. Esa mujer es una grosera. Quiero que me expliques por qué hiciste eso. ¿Por qué nos engañaste a todos? Y sobre todo a mí, ¿eh? A mí. Bueno, no es que te engañara, Alberto, es que... Es que todo esto lo supe muy tarde, hace muy pocos días. ¿Es posible eso? Sí, tienes que creerme, Alberto. Mira, ¿te acuerdas cuando el comisario Porras fue a decirme todas aquellas cosas? ¿Crees que de haberlo sabido yo te las habría ocultado? ¿Y por qué después que lo supiste no me lo dijiste a mí? ¿Ah? Bueno, porque fue el día de tu accidente. ¿Te imaginas cómo estaba yo de angustiada? Yo me sentía morir aquel día. Y a las autoridades no les dije nada porque... Bueno, porque pensé que eso no tendría importancia. Y además, podría traerme algunos inconvenientes. ¿Me comprendes ahora, amor? ¿Pero qué estás pensando, Alberto? Por Dios. Yo te quiero. Yo te adoro. Alberto, tú sabes que sin ti yo no podría vivir. Por favor, tú no debes desconfiar de mí, amor. Tú tienes que saber que todo... Que todo cuanto hago y he hecho en mi vida ha sido solo por ti. Por nadie más. Alberto, tú tienes que tener confianza en mí, por favor. Yo no he hecho nada malo. Alberto. Alberto, dime... ¿Quién vino a decirte todo esto? Alberto, por Dios. Por Dios, dímelo. No te angusties, muñeca. Voy a casarme con Ana María, pero solo por su dinero. Tú sabes, mi corazón seguirá siendo eternamente tuyo. No pongas esa cara de celosa. ¿Qué estará haciendo esta hora ese bandido?
en el negocio. Pero bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Será que estoy celosa de verdad? Pero bueno, ¿por qué? Si yo siempre me he controlado muy bien. Me ha llamado esta noche. Ah, pero yo voy a averiguar ya qué pasa. Parece que no hay nadie en la oficina. Raro. Siempre me atiende cuando estoy allí. ¿Qué estará haciendo este sinvergüenza? ¿Dónde estará metido y en compañía de quién? Qué idiota, qué estúpida soy. ¿En compañía de quién iba a ser? De la muchacha esa, claro está. No se fue con él a casa. Pero que sea como me has dicho, papito. Que sea como me has dicho, por el dinero nada más. Porque si tu corazón se ha interesado, yo me las voy a cobrar. De ti y de ella. ¿Qué te pasa, Raquel? Nada. Te he notado como si te sucediera algo, como si tuvieras una gran inquietud. No tengo nada. ¿Por qué no eres sincera? Tú sabes que de un tiempo a esta parte te aprecio mucho y soy amiga tuya. ¿Por qué no confías en mí? Gracias, Sara, por tu preocupación, pero no tengo nada. Eso no te lo crees ni tú misma. Si desde esta tarde estás impaciente, intranquila. Hasta te cambiaste el uniforme y todo como si te fueras a la calle. No digas tonterías. Tú sabes muy bien que no puedo salir de aquí. Pero lo ibas a hacer. Estoy segura. Sara, quiero dormir. Que por favor, me dejes en paz. ¿Sabes a qué envías un rato en el salón donde está tu ex marido? Nada menos que a tu rival. Escúchame, Sara. Te he dicho mil veces que no te juegues así conmigo. Que yo no tengo rival. Que yo no atiendo a Alberto por ningún interés. Sino porque soy una enfermera y es mi deber cuidarlo. Porque lo quieres mucho. Por favor, Sara, basta ya, ¿sí? Eso que tú has dicho es muy delicado para mí, que soy una mujer casada. Está bien, está bien. De ahora en adelante no diré más nada, ni de lo que vea, ni de lo que oiga. Oye, ¿y qué es lo que has visto y oído? Nada, nada. Yo no he oído nada. Hasta mañana. Thank you.
noticias de mi niña Ana María. ¿Aló? ¿Quién llama? Petra, soy yo, Raquel. Mi niña querida, ¿cómo estás? Ay, yo te pensaba llamar por la mañana, a ver si ya teníamos noticias de... Mira, Petra, tú no sabes la angustia que he tenido. No han hecho nada, cuéntame. Dime lo que hayan hecho. No sé, mi niña, porque el señor Rolando salió por ahí como un loquito. Y que él sabía dónde estaba ese hombre que enamoraba a mi niña Ana María. Y dijo que iba a arreglar cuentas. Ay, y cuéntame, Albertico, mi hijo, ¿dónde está? Bueno, no, mi niña. El niño Quique, desde que peleó con mi niña Ana María, por lo mismo, no ha vuelto por acá. ¿Quién habla? ¿Hay alguna noticia? Mi niña, aquí está el señor Rolando, la casualidad. Espérate, mi niña. Es mi niña Raquel. Ah, gracias. Aló, mi cielo, soy yo. Aló. Rolando, Rolando, cuéntame, ¿qué has sabido? Sí, dime, ¿has hecho algo para encontrar a Ana María? Lo único que podía hacer. Fui al cabaret que tiene ese tipo, pero no estaban allí, ni él ni ella. Pero yo sé que a eso de medianoche él regresará allí. Y voy a estar allí esperándolo. Mira, Rolando, cuídate, por favor. Sí, sí, ya lo sé. Pero no te preocupes. Si no puedo localizarlo, acudiré a la policía. No, 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 no. A la policía no, Rolando. Eso sería aumentar más el escándalo. Ya tenemos bastante con mi prisión y mi delito. No lo hagas, Rolando. Encuéntrala, búscala. Trata de arreglar las cosas de otro modo, pero con la policía no. Piensa qué desdichados han sido nuestros hijos. Amor mío, en medio de toda esta desgracia, cuando te siento hablar así, te siento más mía. Cuando hablamos de nuestros hijos. Porque siendo Ana María mi hija verdadera, tú la quieres tanto como... Bueno, como yo quiero a Quique, que es tu hijo. Sí. Rolando, he estado... tan angustiada que esta noche estuve a punto de irme sin permiso hasta la casa. Pero eso hubiera sido una tontería. Sobre todo sabiendo que mañana es tu día de salida. Sí, 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 claro, es verdad. Qué tonta soy, ni siquiera me pasó por la cabeza pensar que mañana es mi día de salida. Pero mira, mientras yo llego, búscala. No desistas, averigua, indaga. Mira, no sé dónde la tendrá ese individuo. Pero mi interés es encontrarla, nada más. Te pido que no te vayas a violentar, Rolando. Acuérdate cuánto la quiero. No, mi vida, no. Sabes, creo que si la encuentro, y si como ella dice, van a casarse, aunque ese hombre sea un bandido, o sea, aunque no sea una garantía para nada, creo que dejaré que se casen y le pediré a Dios que ella sea todo lo feliz que quiere ser. Sí, así será. Ok, hasta mañana entonces. Mira, mañana a mediodía estoy allá. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Quique. Quique, hijo. Ahora sí la he perdido para siempre. Cálmate, cálmate, hijo. Cálmate, tranquilízate, por favor. ¿Qué pasó, Rolando? ¿Por qué...? Ella procedió así. ¿Y qué sucedió para que de la noche a la mañana Ana María cambiara tanto? Sí, no sé. Chacho. Chacho, no lo sé, no lo sé. Yo estoy tan extrañado, tan sorprendido como tú. Pero hay que ser fuertes, Quique. Cuando los golpes llegan hay que ser fuertes. Aunque sean duros. La sigues queriendo, ¿verdad? Sí, Rolando. Más que a nadie la quiero ahora. Entiendo. Pero ya no hay nada que hacer. Claro que sí, hay algo que hacer. Voy a buscar a esa canalla. Voy a probarle que yo soy un hombre. Tú no vas a hacer nada aquí. Pero no, es que eso no puede quedarse así. No va a quedarse así. Déjame a mí. Yo sé cómo actuar, muchacho. Posiblemente tenga que contar contigo, no lo sé.
No sé ni qué voy a hacer en este momento, pero algo haré. Rolando, por favor, déjeme a mí. Yo quiero que me dé la oportunidad de agarrar a ese cobarde. No, ya te dije que no. Déjame a mí, que yo sé cómo hacer las cosas, muchacho. ¿Por qué la fatalidad me persigue tanto a mí? Primero mi madre comete un delito y va a la cárcel. Después mi vieja chona huye de mí y me abandona. Y ahora Ana María me deja también. Se va a casar con otro. Bueno, Alberto, lo que sucede es que Raquel no te habrá dicho nada por no alarmarte. Pero yo creo que tú debes saberlo. Ana María se fue de la casa esta noche. Parece que siguiendo a ese hombre. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Qué mal he hecho yo para merecer tanto dolor? Vengo de ver a Alberto. Sí, sí, ya lo sé. ¿Te das cuenta, Raquel? ¿De? Ya todo el mundo se ha enterado. ¿Pero de qué? Sencillamente, que tú estás atendiendo a Alberto, no por ejercer la profesión de enfermera, que al fin y al cabo no es la tuya, por supuesto, sino por estar al lado de Alberto. Sí, porque lo sigues queriendo todavía. Y yo aparezco aquí como una misma idiota delante de todo el mundo, claro. Ay, por Dios, pero otra vez. ¿De dónde sacas esa cosa? Pregúntaselo a cualquiera aquí en el hospital. Pregúntale aquí a la gente qué eres tú para él y él para ti. Y dime, ¿cómo quedo yo parada aquí? No seas injusto. Precisamente ayer me diste excusas por haberme insultado y decías todo lo contrario. Sí, sí, porque no había oído las cosas que oí hoy. Y te digo una cosa, Raquel. No voy a callar más. No voy a soportar más esta situación. Esto lo vas a ver, Rolando, porque yo se lo voy a decir. Hazlo. Rolando no va a creerte ni una sola palabra. Porque me conoce y sabe lo que tiene. Claro, él sabe lo que tiene. Pero si es que los dos son iguales, ninguno de los dos vale nada. Cállate. No pones escándalo aquí. ¿De qué te has vuelto, Luca? ¿Por qué me hablas así? Porque tengo motivos suficientes. Sé que Rolando es una basura. ¡Anda, díselo! Y que venga él a reclamármelo a mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Dile a Rolando que cometió un error contándole a la policía y luego a Alberto cosas de mí. Cosas que a él mismo no le conviene descubrir. ¿Para qué no te entiendo? Ya me entenderás. Sí, ya se acerca el momento en que yo te haga abrir los ojos. Mira, por Dios, habla claro. ¿Qué es lo que tienes en contra de Rolando? ¿Qué? Lo sabrás a su tiempo, porque yo sé hacer mis cosas. Dile eso nada más. Que le mando decir yo que cometió un error contándole a Alberto cosas de mi vida. Que además no cambian para nada mis sentimientos, ni tampoco los de Alberto. Y yo sé lo que voy a hacer. Tú eres la comprometida, Raquel. ¡Sí! ¿Ah? ¡Tú! Y tú eres la que vas a responder. Porque también yo sé cosas de su vida. Mira, escúchame, Lina. Yo no sé qué cosas sabes tú de la vida de Rolando. Pero a mí eso no me importa. Si algo me angustia en este momento, es únicamente la situación de Ana María, de mi hija. Eso es lo único que... ¡Mentira! ¡Eso es una mentira! Porque tú lo que piensas es en Alberto. En quitármelo, sí. En arrancarlo de mi lado. ¡Eso es lo que verdaderamente tú piensas! ¡Cállate! ¡No provoques ningún escándalo! ¡No me importa! ¡Me importa un pito eso! Allá tú, que volverás a la cárcel. Yo no tengo nada que perder aquí. Y ahora me voy. Pero no porque tú me lo pidas así, sino porque pensando lo mejor, voy a buscar yo mismo a ese canalla para decirle cuatro cosas. ¿De dónde sacará tanto odio esta mujer? Porque no hay duda, esta mujer me odia.
Raquel? Sí, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿La verdad sobre qué? Sobre Ana María. ¿Por qué no me dijiste lo que esa niña estaba haciendo? ¿Crees que no soy merecedor de saberlo acaso? ¿No soy como su padre? ¿No la cría? Sí, sí. Sí, Alberto, todo eso es cierto, pero... pero es que no quise decirte nada para no alarmarte, porque... porque pensé que podía hacerte daño. ¿Por qué Dios me tendría a mí aquí postrado en esta cama? ¿Por qué no estoy bien para ir en su busca, para ampararla, protegerla? No te angusties, no te exaltes así. Te fija, por eso no quería decirte nada. No te preocupes, que ya Rolando se está encargando de todo eso. ¿Saben dónde está? ¿Ah? Bueno, más o menos. Por lo menos Rolando ya sabe quién es ese hombre y lo que hace y dónde trabaja. ¿Quién es él? Bueno, bueno, la verdad es que yo no lo sé porque no me lo ha dicho. Creo que Rolando lo conoce de vista nada más. Pero no quiero que te angusties, todo va a salir bien. ¿Por qué te callas? Anda, sigue, cuéntame los detalles. Es que no hay detalles, Alberto. Yo no sé más nada. Es Rolando, como te digo, quien está conduciendo la cuestión. Bueno, lo único que puedo decirte en realidad es que lo más probable es que Ana María se case con ese hombre. No, es que tienen que casarse. Es que si no lo hacen, te juro que enfermo y todo soy capaz de buscarlo y obligarlo a cumplir. Calma. Qué lástima que yo esté así, Dios mío. Si no... Raquel. ¿Qué pasa? Pero... tú sabes mucho más de lo que me has dicho. Cuéntamelo todo. Tengo derecho a saberlo. No me ocultes ni una palabra más. Pero cálmate, Alberto, por favor. Yo no sé nada más. Bueno, lo único que sé, así a grandes rasgos, es que... es que ese hombre parece que no es bueno. Lamentablemente no sé cómo te enteraste. Pero yo no te lo hubiera dicho nunca, al menos por ahora. Tú no estás en condiciones de este tipo de emociones. Bueno, el hombre parece que no es bueno, Parece que es dueño de un nightclub, una cosa de esa. Tampoco sé si es verdad que es dueño o es el encargado. No sé más nada, Alberto. ¡Qué barbaridad! Y en esa clase de manos fue a caer Ana María. Dios santo, pobre hija mía. Raquel, Raquel, has hecho bien en decirme todo eso. Te lo agradezco. Sí. En esto, Alberto, en esto sí, es como si siguiéramos unidos todavía tú y yo, porque... porque son nuestros hijos y tienen que dolernos por igual a los dos, porque somos sus padres y son nuestros problemas, de nadie más. Te extraña que te llame, pero si lo que más deseaba era llamarte. Será ahora, porque desde que te di ese número de teléfono es la primera vez que llamas. Bueno, te he llamado... pero no te he encontrado. Bueno, en fin, dime, ¿todo arreglado? Sí, todo bajo control. Ajá, qué bueno. Qué grata noticia, siempre y cuando todo sea nada más de negocio. Ten mucho cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado de hacer cualquier otra cosa. Y ahora una noticia mía que tal vez te agrade mucho. Mañana sábado voy a tener salida. ¿De veras? Te felicito entonces. Caramba. Así tan fríamente, ¿no vas a decirme que te alegras y que vas a verme? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, mira, da por dicho todo eso. Bien. Ah, otra cosa. Quisiera conocerla. ¿A quién? Bueno, no te hagas el tonto, ¿no? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tengo? En casa de la mami. ¿Ya la llevaste allí? Sí, sí, la llevé allá.
Yo sé lo que hago. A usted quería encontrarlo, ¿no? No, gracias. No va a salirse con la suya, ¿me entiende? No va a salirse con la suya porque yo no se lo voy a permitir. Hablemos como personas decentes y no con la violencia por delante. ¿Y qué otra cosa es lo que usted se merece? ¿Por qué, señor? ¿Acaso he hecho yo algo malo? Ay, todavía me pregunta. ¿Pero de qué está hecho usted que no tiene ni siquiera vergüenza? Dígame, ¿dónde está Ana María? ¿Dónde está mi hija? No se lo voy a decir, señor anciano. ¿Ah, no? ¿Y a qué espera entonces? ¿Quiere que vaya a la policía para obligarlo a que lo haga? No. Eso no será necesario por dos cosas. Primero, porque usted no es hombre de acudir a la policía para remover una cosa de estas. Y segundo, porque no haría nada con ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que a usted lo que le interesa es el dinero, ¿no es así? Pues bien, póngale precio. Dígame usted cuánto dinero quiere para dejar tranquila a mi hija, para que me la devuelva. Le advierto a usted que no debe estar contando con ese dinero de la herencia de Ana María. Mañana muy temprano el señor Federico Rivera anulará esa cuenta en el banco. De modo que es mejor que se trance conmigo. Dígame. Dígame ahora cuánto dinero quiere. Señor García, siento que se haya usted equivocado conmigo. Por favor, no me juzgue usted un cínico ni un interesado. Yo no quiero ningún dinero. Voy a casarme con ella, porque yo lo que siento por Ana María es amor. Sí, señor. Estoy realmente enamorado de ella. Rolando Arcia es un perro. ¡Sí, un perro! Pero no. No, porque los perros son de corazón noble. Rolando sabe que si quiere lo hundo. Sí, que tengo un secreto suyo que de saberse cambiaría por completo su vida. Que yo he callado. ¿Pero por qué se complace en vender mi secreto? ¿Por qué? Bueno, ¿quién es? ¿Quién llama? Habló con la señorita Lena Salcedal. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Dígame, ¿quién es? Ay, señorita Lena, yo necesito que usted me socorra. Que me ayude, por favor. ¿Pero quién rayos habla? ¿Es que no tiene nombre? Soy yo, señorita Salcedal. La vieja chona. ¿Sí? Uy, que no te encuentren. ¿No me encuentras quién? Los que te andan buscando. Yo estaba allá afuera y los vi entrar. Preguntaron por ti, anda, corre. Corre, huye. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Por qué? ¿Por qué me vienen a buscar a mí? ¿Por qué tengo que huir, sabes? Mira, yo no tengo tiempo de explicártelo. Escápate del hospital, vete a otro lado. Que no te agarren, Raquel, que no te agarren. ¿Por qué es lo que pasa? La directora de la cárcel con las autoridades de justicia. Vienen a buscarte. ¿A mí? Seguramente te van a llevar a la cárcel otra vez. Anda, Raquel, huye, por favor, huye. Apúrate, Raquel. ¿Raquel?
Raquel. Raquel. Hermana, yo... ¿Para dónde ibas con tanta rapidez? Mira, hermana... Estábamos buscando. Yo no quiero volver a la cárcel, hermana. Usted sabe que yo no quiero volver allá. No me lleve de regreso, por Dios. ¿Qué es lo que estás diciendo, Raquel? Que no te llevemos de regreso. A la cárcel. Porque yo sé que han venido a buscarme. Yo sé que van a regresarme allá y usted sabe... Usted sabe que yo no tengo derecho a estar aquí, pero yo no quiero ir allá. Raquel, ¿de dónde sacas eso? Si precisamente la madre directora te trae una buena noticia. Por favor, de mí, por Dios, ¿saben cuánto? ¿Cuánto pavor le tengo a este viaje de regreso? No, hija, no hemos venido a buscarte. Entonces, ¿por qué están aquí? En compañía de esta gente. Hemos venido a traer una nueva reclusa para que trabaje así como están ustedes. ¿Es cierto eso? ¡Oh, madre, qué alegría! ¡Qué alegría! Aún tienes algo más por qué alegrarte, hija. Parece que de un momento a otro te va a emitir una boleta de excarcelación para ponerte en libertad. ¿Es cierto eso, madre? ¿Yo en libertad? ¿Y por qué? Explíquele usted que recibió el oficio, señor Antonio. Bueno. Parece que el juez de instrucción no ha encontrado que las evidencias acumuladas contra ti sean suficientes como para hacerte cargo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, cielo, la judicial aún no ha cerrado el caso, ¿ves? Y aparte de eso, cuando pasaron tu expediente al tribunal, lo hicieron con las reservas del caso y con recomendaciones. De manera que el juez, al parecer, va a ordenar que se proceda a reabrir el caso judicial. Y por lo tanto, tu libertad será posible. Madre. Los cargos no son suficientes para mantenerte en prisión. Dios. Oh, Dios mío, gracias te doy por haberte acordado de mí. Gracias, Dios mío. Voy a poner de aquí las frutas que le traje, señor Alberto. No sabes cuánto hemos sentido, Petra y yo, lo que le ha pasado. Gracias, Raimunda. Gracias. Yo sé que ustedes dos me quieren. Dime, ¿ahora vienes de la casa? Sí, señor. Aproveché de venir para visitarlo a usted y a mi sobrina Sara, que está trabajando aquí de enfermera. Cuando usted salió de la casa, Albertico estaba allí. Sí, señor. Allí lo dejé. Pero dígame, señor, ¿cómo se siente? Al parecer, mis piernas no van a quedar mal del todo. En cuanto a los ojos, me han operado ya, pero no sé cómo voy a quedar de ellos. Y estoy preocupado por esto, Raimunda. Afortunadamente, no voy a tener que esperar mucho tiempo. Lo más probable es que entre hoy o mañana... ya sepa qué atenerme. Dios quiera que la noticia que le traigan sea buena. Ojalá. Parece mentira, Raimunda, que por egoísmo casi tenga que agradecer a Dios que Raquel esté obligada a permanecer aquí. Porque si la llevan de nuevo a la cárcel, o le dan un permiso largo o indefinido para salir de aquí, no sé qué haría yo. Ella me ha ayudado a soportarlo todo, a seguir adelante, manteniendo mis esperanzas. No creo yo que eso sea egoísmo, señor. Sí, sí lo es, porque teniéndola a mi lado, sabiéndola aquí, tengo la seguridad de que no está en la casa, viviendo esa felicidad con Rolando. Porque mientras ella esté aquí a mi lado, no sabrá de las caricias de Rolando. Ay, señor. Raimunda, quiero que me diga algo sinceramente, si lo sabe. ¿Dónde está Ana María? ¿Por qué se queda callada? ¿Por qué no me contesta?
El señor Rolando fue a buscarla. Rolando otra vez. Es que yo hubiera querido ir con Rolando, Petra. Acompañarlo a buscar a Ana María. No he debido quedarme aquí esperando. Pero mi niño, si fue vivo que te lo pidió así. Le dijo que no se fuera, que lo esperara aquí. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que estoy muy nervioso, yo he debido ir con él. No, quédese tranquilo, mi niño, quédese tranquilito. Mire, el señor Rolando sabe hacer las cosas. Él la va a traer, tú verás. ¿Te lo crees, Petra? Ah, claro que sí, él la traerá, mire, él es su padre. Ella no es que haya cambiado, mi niño, no. Lo que pasa es que ella está enceguecida. Pero más nada, ya se le pasará todo eso. Es que ya yo no creo en nada, Petra. Y no me culpe, es que me han sucedido tantas cosas. Lo de mamá, papá casi inválido, mi vieja Chona. ¿Qué pasó, Rolando? ¿La encontró? ¿Dónde está Ana María? Fui a ver a ese hombre que fue. Lo encontré donde suponía. Quise imponerme para que me dijera dónde tiene a mi hija, pero todo fue inútil. Es evidente que él la tiene en alguna parte. Pero el caso es que donde quiera que ella esté, está por su propia voluntad. Pero debió obligarle a que le dijera dónde está, debió traérsela. Por eso es que yo quería ir. Quique, hay algo que me ha dado mucho que pensar. Ese hombre es un canalla, ¿cierto? Pero en medio de todo he tenido la impresión de que, no sé, que la respeta, que la quiere, que está enamorado de ella. Y ya ella es mayor de edad, Quique. Y si se quiere. Petra. ¿Sí? Voy a la oficina. Cualquier cosa estaré allá, ¿sí? Un momento, Rolando. ¿Cómo se va a ir y va a dejar esto así? ¿No se da cuenta de que ese canalla lo que busca es el dinero de Ana María? No, Quique, no. Sabes, al parecer no es así. Le advertí que la madre de Ana María y Federico Rivera habían anulado esa cuenta bancaria. Y él me aclaró que el dinero no le interesa. No, 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 no es cierto, no es cierto. Sí, Quique. Solo el que ha sentido un amor desesperado así es capaz de admitir un cambio como el que parecer está sufriendo ese hombre. Quique, se quieren. Se están queriendo. Y la verdad es que yo no sé si deba o no impedirlo. Rolando Arce estuvo allá en tu oficina. Sí, estuvo aquí en mi oficina, en mi negocio. Y sabes una cosa, muñeca, no me cae tan mal el tipo. Parece que me inspirase confianza y amistad. ¿No será porque es el papá de la muchacha esa que ya está sintiendo cariño por él también? ¿Quién sabe? Puede ser. Bueno, bueno, al grano, que es lo que nos interesa. ¿Qué hubo del dinero? Por lo que veo, el dinero está muy lejos, muñeca. ¿Sabes la noticia que el señor Arcia me ha dado? La madre de la muchacha. No, no, Raquel, no. La verdadera madre y el esposo de ella, quienes fueron los que le dieron la fortuna, se la han vuelto a quitar. No. ¿Pero es cierto eso? Pues es cierto. Ellos pensaron que lo que me guiaba era el dinero y procedieron a anular la cuenta bancaria. Como no había sido ni siquiera tocada. ¡Qué canallas! Bueno, ¿y tú qué piensas hacer? Yo, casarme igual. ¿Cómo? Pero estúpido idiota, si no tiene dinero,
¿Qué necesidad tienes tú de casarte con ella? Bueno, tengo confianza que cuando la familia vea mi rectitud y una vez casado con Ana María, me darán esa fortuna a mí o a ella. O bueno, por lo menos una parte. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? El asunto era por dinero, ¿no? Era un negocio entre tú y yo. Era para sacar dinero y ahora dices que te vas a casar de todas maneras con ella. Si tú estás viendo que ya no hay un centavo de por medio, ¿cómo te vas a casar? ¿Qué demonios es esto, papito? Cuando un bandido como tú procede así es porque me está ocultando algo. Algo que estoy pensando desde hace muchos días. Te está interesando la muchacha, ¿verdad? ¿Es eso, no? ¿Te interesa esa idiota? Escúchame, Sara. Mira, date cuenta, la muchacha es muy buena. Es inocente. Y además, tiene poca vida por delante. ¿Entiendes? Ella está enferma. Ojalá y se hubiera muerto ya. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás loco? ¿Qué es esto? Habíamos acordado una cosa y está saliendo con otra. Tú eres peor de lo que yo siempre me había imaginado de ti. ¿Pero es que de repente te has sentido arrepentido? ¿Pero de qué? Es que te gusta la muchacha, eso es todo. ¿Qué dinero ni qué dinero te va a dar la familia? Perdóname, Sara. Pero en este momento no puedo hablar más contigo, ya lo sabes. ¡Papito! ¡Papito! ¡Ramiro! Si yo estuviera libre, si yo pudiera salir de aquí para verte y para verla. Ramón, mira qué alegría y qué emoción tan grande sentí cuando la propia madre directora de la cárcel me lo dijo. Al parecer me van a dejar en libertad definitiva. Ay, señora, ¿qué dicha más grande sería eso para todos? Sí, qué dicha, qué dicha. ¿Sabes, Alberto? Parece ser que el juez no ha encontrado suficientes cargos contra mí y va a ordenar reabrir el caso. Eso quiere decir que me van a dejar en libertad. ¿No le parece a usted una gran felicidad, señor? Sí, una gran felicidad. Bien, voy a ver si encuentro a mi sobrina. Hasta la vista, señor Alberto. Volveré aquí con Petra si Dios quiere, ¿sabes? Dios, Raimunda. Y gracias por su visita. Yo dejé a Sara en el vestuario, Raimunda. Si no la encuentras, pregúntale a la jefa de enfermeras, que ella sí sabe dónde está exactamente. Sí, señora, sí. Hasta luego, Raimunda. Hasta luego. Parece que no te alegra mucho mi libertad definitiva. ¿Cómo puede alegrarme, Raquel? Irte de aquí en libertad significa que ya no te tendré más a mi lado. Será el adiós definitivo. Te reintegrarás a tu hogar junto a tu esposo. Y tendrás el deber y la obligación de ser suya para siempre. Bueno, así tiene que ser, Alberto. No podemos hacernos a otra idea. Es cierto que tu accidente nos ha acercado un poco más, demasiado quizá. La vida nos unió temporalmente por una de esas cosas del destino. Pero eso no cambia nada en lo que teníamos decidido ya. Eso no cambia mis obligaciones como esposa, ni cambia tus sentimientos hacia Lina, ni tus proyectos con ella. Porque ella te quiere, Alberto. Te quiere. Sí. Como Rolando te quiere a ti, ¿verdad? Como el ejemplar Rolando Arcia te quiere a ti. Pues está mejor, sí. Qué bien que está mejor. Qué suerte tuvo en medio de todo, ¿no? Sí, en cierto modo, sí.
Puede quizás que tenga mejor suerte incluso que yo. Yarisa, por favor, llámame a casa de Lina y páseme la llamada, ¿sí? Ay, se me olvidaba decirle algo. ¿Sí? La señorita Lina lo ha llamado varias veces. Le dejó dicho que la llame a su casa. Bueno, voy a hacer la llamada y la paso enseguida. Gracias, Yarisa. ¿Cuándo me irá a llamar Rolando? ¿Para qué diablos me habrá llamado la vieja esa chona? ¿Que me necesita a mí? ¿A mí? ¿En vez de acudir a Quique o a otra persona, acude a mí? ¿Pero qué diablos se creerá ella que soy yo? ¿Papá Noel? ¿Por qué habrá acudido a mí? ¿Pero qué tanto pensar en esa vieja chona? En lo que tengo que pensar es en lo que me hizo este sinvergüenza de Rolando. Ah, pero ese canalla me las va a pagar. ¿Aló? Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Pásamelo, Yorisa. ¿Rolando? Vaya. Eres tan puntual como sincero, como leal y como buena persona, porque de eso tienes muchísimo. Bueno, ¿a qué viene todo eso? ¿Te he llamado en cuanto llegué aquí? Claro, ya sé que no estabas. ¿Dónde andabas? ¿En la policía vendiendo mi secreto? Sí, ¿estabas acaso diciéndole al comisario Porras que yo soy un demonio con cuatro alas y dos rabos? ¿Y que eres tú acaso un angelito de Dios? ¿Pero de dónde sacas eso? Yo no he hecho nada de eso que tú estás mencionando. Claro que sí. Pero si a raíz de todo has que se ha descubierto lo de las cartas mías, es que se ha sabido todo esto. Ah, pero la culpa de todo esto la tengo yo, por supuesto. Por haber confiado en ti. Por haber tenido lástima. Por haber querido ayudarte. Pero ya vas a ver, Rolando. Ya lo vas a ver. Te voy a proporcionar un paraíso. Tu vida con Raquel de aquí en adelante va a ser un almíbar. Ya tú lo verás. Me extraña que me digas todas esas cosas, Lina. Te aseguro que yo... Mira, Raquel te despreciará. Eso te lo juro, ¿eh? Raquel te va a odiar. Espera un momento. Déjame hablar, si quieres. Es bueno que escuches lo que quiero decirte. Yo no me siento responsable por eso que tú acabas de decir. Pero si Raquel terminara conmigo... Si por tu culpa llegara a despreciarme y a odiarme, puede que yo la pierda, sí. Pero si la pierdo, tal vez ocurra lo que tú estás temiendo, Lina. No me impresionan tus amenazas. No, no son mis amenazas lo que debe impresionarte, puesto que no existen. Lo que sí debe impresionarte es que si Raquel renuncia a mí por lo que tú le digas, si ella quedara en libertad de amar libremente a cualquier hombre, lo más probable es que esa cercanía que ahora tiene con Alberto rompa todos tus planes, Lina. Porque si yo desaparezco de la vida de Raquel, lo más posible es que ella vaya a parar de nuevo a los brazos de Alberto. Recuerda, tú lo dijiste una vez. Eso es lo que tú temes. Lina, no te conviene atacarme. Ni te conviene querer destruirme. Porque con eso... puedes destruir tus sueños también. Que el diablo te confunda. Toma, Sara. Te he traído estas frutas. ¿Qué frutas ni qué nada, tía? ¿Tú crees que son frutas lo que yo necesito en este momento? Yo lo que necesito es salir de aquí. Aunque no sea sino por unas horas, pero necesito salir de aquí urgentemente. Pero, Sara... ¿qué es lo que pasa que no puedes salir? ¿No me habías dicho que tendría salida como la señora Raquel? Sí, tengo el mismo derecho. Pero como yo soy una desvalida que ni siquiera una casa tengo a dónde ir, no me dejan salir. Además, ¿quién va a responsabilizarse de mí? No, tierra inmunda. Para salir de aquí, aunque sea de permiso, tiene alguien que reclamarme. Algún familiar mío tiene que pedir que me dejen salir de aquí y ofrecerme una casa además.
necesito que tú lo hagas, ¿entiendes? Porque yo quiero, necesito, es urgente que salga de aquí. Pero Dios mío, ¿cómo hago yo eso? Además, ¿qué casa podría ofrecerte? Yo no lo sé. Piensa, piensa. Porque yo no puedo salir a dar vueltas por una plaza, porque no me dejarían salir de aquí. Tú tienes que reclamarme, tía Raimunda, porque lo necesito. Tengo necesidad de salir mañana mismo de aquí. Pero caramba, esa urgencia y esa necesidad no será porque te quieres pasar el día conmigo, sino por alguna necesidad, ¿no? ¿Qué rayos te importa a ti lo que sea? Yo lo que necesito es que me reclames. Que des la dirección, que eres mi tía y que la casa donde tú estás es mi casa, que sí tengo a dónde ir. Te lo pido, por favor, que lo hagas. Pero, Sara, ¿por qué estás tan nerviosa? Por nada, tía. Yo lo que necesito es salir de aquí. ¿Está dormido? Sí, señor, está dormido. Hay noticias sobre el pájaro. Yo creo que todo va a quedar bien. Sí, todo va ocurriendo felizmente. Claro, la convalecencia va a ser un poco larga, pero tengo la impresión de que va a quedar bien, Raquel. El doctor Fuentes es una eminencia en la materia. Ay, oye, a Dios te oiga. Como quisiera que al irme yo de aquí ya le estuviera bien. Sin fe. Claro que sí. Con permiso. Gracias, gracias. Rolando estaba por llamarte, pero estaba muy ocupada. ¿Qué pasó? ¿Ocurre algo, cielo? Sí, sí, me ha pasado algo. ¿También a ti? ¿Qué cosas? Raquel, yo tengo algo que decirte. Sí. ¿Y qué es? Algo que tal vez, cuando te enteres, pueda modificar tus sentimientos hacia mí. Dios quiere que no sea así, pero voy a decírtelo porque tengo que decírtelo. Precisamente lo que tenga que decirte en este momento antes de que tú me digas nada. Quizá también cambie un poco el curso de nuestras vidas. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Algo maravilloso. Algo que debe alegrarnos mucho. Mira, estuvo aquí la madre directora de la cárcel. ¿Sí? Vino con la hermana Antonia buscándome para darme la mejor de las noticias. ¿Lo que es? Escúchame. Es posible que dentro de poco me dejen en libertad. Pues sí, que me has dado la noticia más agradable. Sí, claro que sí, tienes razón. Eso cambia por completo el curso de nuestra vida. Pero eso es magnífico, es maravilloso. No sé. No sé si después de haber oído esto yo deba decirte lo que... Claro que sí. Debes decirme lo que sea. Sea malo o bueno. Ya no puedes dejar de decírmelo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay muchas personas y aunque presuntamente estén dormidas, no sé, preferiría que buscáramos otro sitio para lo que tengo que decirte. Bueno, podemos ir al cafetín, ¿te parece? Sí. Gladys, por favor, ¿te podrías quedar con el paciente un ratito? Que mi esposo y yo queremos hablar de algo. De acuerdo, claro que sí. Vayan a hablar. Yo me quedaré con el señor Esteves hasta que tú regreses. Gracias. Gracias. Eres tan buena amiga y compañera. Gracias, permiso. Comisario, usted otra vez.
Sí, yo, señorita Lina, que he venido a verla para congratularla. ¿A mí? ¿Congratularme? Pues no veo por qué. Bueno, pues, porque su prometido, el profesor Esteves, se ha salvado. Eso ya lo sabía yo, comisario. Pero pase, por favor. Gracias. A veces, cuando entro aquí, siento no sé qué cosa. Es como si la presencia de Laura Saldívar estuviera todavía aquí. ¿No le sucede a usted lo mismo, señorita? No, no me sucede, comisario, porque yo sé que mi hermano... Bueno, quiero decir que Laura ya está muy lejos de aquí y los muertos no vuelven. Por favor, comisario, ¿quiere sentarse? Gracias. Ahora deseo que me escuche lo que le voy a decir. Comisario, usted me dijo que venía a congratularme por lo de mi novio. Pero le aseguro que si usted va a empezar otra vez, si cambia de tema otra vez, no lo voy a... Señorita Lina, yo deseo que ahora me escuche. Tiene que escucharme porque no le queda más remedio. Siéntese, por favor, siéntese. He venido a decirle algo sobre su doble identidad. Yo no puedo decirle más de lo que ya le dije la vez anterior, comisario. Ahora, lo que sí me gustaría que me dijera es... ¿quién fue la persona que se lo dijo? Le aseguro a usted que nadie. ¿Nadie? Usted sabe que yo fui a Barquisimeto a averiguar algunas cosas sobre usted, porque me parecía que había algo raro. Uh-huh. Y allí fue donde supe lo de su apellido y lo del viejo Saldivia. Y me enteré también que Laura no era hermana suya, sino que... había un gran parecido entre las dos. Ahora me pregunto, ¿por qué no me había dicho usted eso antes? Porque yo no estaba segura, comisario. Créame que lo supe a la par que usted. Bien, señorita Lina. Yo deseo hablar con usted, pero allá, en mi despacho de la judicial. Bueno, ya, ahora mismo. Comisario, pero es que, ¿de verdad usted cree que puede intimidarme? No, no pienso ir con usted a la judicial. ¿De veras que no? No. Caramba, yo pienso que eso sería una tontería de parte suya, señorita. Créame que se le complicaría la situación. Sepa usted, comisario, que nada me preocupa, porque nada tengo que temer. Menos entonces debe negarse a ir. ¿Viene usted conmigo? ¿Significa eso, comisario, que estoy detenida? No, por favor. Es solamente que yo deseo hablar con usted, pero allá, en la judicial. Bueno, pues entonces vamos. Ya se lo dije, comisario, no tengo nada que temer. Entiendo. Es muy sencillo. Ella era una pobre mujer. Una muchacha cuya familia tenía mucho dinero. Creo que en aquel entonces no tenía más de unos 20 años. Bien, ella era más joven que yo. Se enamoró de mí. ¿Y tú de ella? No. No, no.
verdad nunca la quise. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Por esas circunstancias de la vida en que uno se ve obligado a cumplir su palabra con una mujer. Yo no la quise nunca, Raquel. Vivimos muy poco tiempo juntos. Y ese poco tiempo fue un verdadero infierno en el cual yo me estaba consumiendo. Por eso la dejé. ¿Y eso... eso fue de común acuerdo? No. No. Sencillamente la abandoné, me desaparecí un día y me vine. Yo sabía que económicamente no le iba a faltar nada, puesto que, como te dije antes, su familia tenía dinero. Ella se llamaba Claudia. ¿Se llamaba, dice? Sí. Se llamaba porque... bueno, ella murió. Sí, yo lo supe después. Al darse cuenta de que me había perdido, prácticamente se dejó morir. Trató de hacerme encontrar con personas que enviaba a buscarme y eso, pero jamás dieron conmigo. Yo no quería volver con ella. Entonces ella... ¿qué? ¿Qué? Bueno, no sé, no sé. Lo cierto es que un día la encontraron en el fondo de un barranco. ¿Cuándo? Nadie supo nunca si fue que resbaló sin querer o si fue que deliberadamente se dejó caer. Estaba... bueno, ya estaba muy desfigurada y no fue totalmente identificada en ese momento, pero era ella. Era ella y se comprobó por ciertas cosas que usaba personales, su ropa, una sortija que usaba siempre. Pobre mujer. Raquel, no fue culpa mía. Bueno, sencillamente yo no quise saber nunca más de ella. Créeme que a pesar de los muchos años transcurridos, aún me arrepiento de eso. ¿Y eso? ¿Eso fue antes de Verónica? Efectivamente. Después encontré a Verónica y sucedió lo que tú sabes ya. Nació Ana María. Raquel, yo he querido decirte esto porque me preocupa el hecho de que no sé cómo Lina se ha enterado de todo ello. Y creo que es preferible... si ella viene a decirte algo a ti referente a este asunto, ya tú lo sepas por mí. Sí. Entiendo, Rolando, entiendo, no te preocupes. Si lo que me has dicho es todo lo que me habías ocultado, pues no te preocupes que yo sabré comprender. Pobre mujer. Raquel. Raquel. Ahora viene, señor Esteves. ¿Es que ha salido? ¿Se ha ido? No, no. Salió un rato a tomar café con el esposo. Oh. Otra vez, Rolando. Es lógico, ¿no? Él es su esposo y solo la ve de vez en cuando. Justo es que cuando venga la lleve a tomar algo al cafetín. Sí, usted tiene razón. Es que yo soy muy egoísta, ¿sabe? Dígame. Sí. ¿No ha venido el oftalmólogo? No, no, no ha venido. Pero por eso no debe angustiarse. Sí, es fácil decirlo, pero... lo que pasa es que son mis ojos. Ya lo sé. Pero apenas hace algunas horas que lo operaron. No puede esperar resultados todavía. Sí, tiene razón. Perdóneme. Entonces, ¿Raquel está con...? Con su esposo, ya se lo dije. Fueron a tomar algo al cafetín. Entonces tiene salida para mañana, ¿no? ¿Puedo esperar? Bueno, la verdad es que no lo sé. Bueno, es decir... pero si me habías dicho que salías mañana, que tendrás salida. Sí, 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 es cierto. Pero es que ahora hay la posibilidad de que salga en un momento o en libertad y... no sé, eso creo que daría un poco de cosas. Infórmate de todas maneras.
Yo quiero que vaya mañana a la casa. Quiero vivir contigo las horas de felicidad que desde hace tiempo anhelo. Te llamarás por teléfono si quedan salida. Sí, claro, claro. Bueno, ahora tengo que volver a mi puesto. Hasta mañana, amor. Te espero. Ah, hola, enfermera. ¿Cómo está usted? Bueno, doctor, perdone que le moleste, pero quiero hacerle una pregunta. Se trata del paciente Alberto Esteves. Ah, sí, nuestro paciente. Sí. Tengo informe de que se ha portado usted muy a la altura, ¿eh? Gracias. Doctor, quería preguntarle, ¿qué ha dicho el oftalmólogo? Doctor Montilla, favor pasar a la oficina del director. Doctor Montilla, después hablamos. Doctor Montilla, perdón, doctor. Favor pasar a la oficina del director. Es que quisiera saber algo de lo que dice el oftalmólogo. Mira, enfermera, eso me preocupa, ¿sabe? Y será mejor no decirle nada al paciente por el momento. Y ahora con el permiso. Dios, irá a quedarse ciego. No lo permita, Dios. Hacía mucho tiempo que no tomaba un cafecito tan sabroso como este que cuelan ustedes. Porque nos había abandonado un poco, Pae Chucho. No, no es eso. Es que como han sucedido tantas cosas seguidas en esta casa, no era como para estar viniendo a tomar café. Siguen sucediendo cosas, Padre Chucho. No me diga. ¿Es que ha pasado algo nuevo? Bueno, sí, mi niña Ana María, Padre Chucho, María, que... ¿qué? Vamos, dígalo. Se fue, Padre Chucho. Se marchó de esta casa. Dijo que se iba para casarse con ese hombre que la venía a buscar en su automóvil. Bendito sea Dios. Pero ¿y Rolando no ha hecho nada? No, mire, el señor Rolando no ha logrado nada. Ay, pobrecito. Si usted lo viera como está, Pae Chucho. Oh, Dios mío. ¿Y Quique? El niño Quique está peor que el señor Rolando. He ido por ahí, porque como el señor no quiso que el niño Quique lo acompañara a buscar a la niña Ana María. Bendito sea Dios. No me digas. No me digas, Erika. De veras. Eso te dijo. Que le hago mucha falta. Vaya, menos mal. Sí. Que me quiere mucho. Y yo a ella también. No, claro está. Tú sabes que yo no puedo ir mucho allá porque el papá de ella conoce mi negocio. Claro que importa. Puede seguirme con su automóvil y presentarse allá atrás de mí. No, mira, dile que se tranquilice. Sí, bueno, sí, que a lo mejor mañana voy a verla. Esta noche. Pero tendría que ser muy tarde. No, esta noche no trabaja mi negocio. Bueno, bien, vamos a ver. A lo mejor me le presento allá. Sí, está bien. Hasta luego, Erika. Le participo que la fortuna que tenía Ana María ya no existe. Su madre y el señor Rivera anularon esta cuenta bancaria. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero quiere por devolverme a mí? Si es plata lo que quiere, hable. Estoy dispuesto a darle lo que sea. ¡Estúpido!
cara. ¿Quién es usted? No importa quién sea yo. Usted es un miserable. Le participo que si es un asaltante, la caja no tiene ni un centavo. No, no, ya lo sé. Ni la caja ni usted tienen nada. El dinero está en la cuenta bancaria de Ana María, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, hombre, efectivamente. Ahora lo recuerdo. Usted es el muchacho aquel que una vez acompañó a Ana María a la salida del hospital. Sí, soy yo, miserable, soy yo. Vuelve a repetir eso. Y te juro que te arrepentirás de haberlo dicho. Estamos solos. Y es así como yo quería encontrarme con usted. Pero un momento. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Usted desgració la vida de la mujer que yo más quiero. Y eso lo va a pagar ahora. Que yo más quiero. Y eso lo va a pagar ahora. ¡Quieto, jovencito! ¡Quieto! ¡Déjame quieto! Déjalo, Mauro. ¿Quieres que lo saque, jefe? No. Ya te dije que lo dejaras. Yo creo que es conveniente aclarar aquí con este jovencito de una vez por todas cuál es la situación, para que no se siga metiendo en lo que no le importa. En primer lugar, te voy a explicar, muchacho. Aunque ni Ana María ni yo tenemos por qué darte ¡cállese! Cuentas. Usted no es más que un sinvergüenza que supo engañar a Ana María. ¿Pero quién te ha dicho a ti que yo la tengo engañada? ¿Quién te dijo a ti que yo estoy repitiendo a Ana María en ninguna parte? ¿Ah, no? Pues si no es así, lléveme a donde está ella. Si ella me lo pidiera, sí, lo haría. Claro, no lo hace porque la tiene escondida, ¿verdad? Porque no le conviene que hable con ninguno de la familia. Ella no puede estar allá por su voluntad. Mentira. No es así. Cuando se fue de su casa, se lo dijo a todos. Todo el mundo supo que se iba. Y no está en ningún lugar malo tampoco. Está viviendo con mi madre. Pero está bien. Te voy a decir algo, muchacho. Voy a casarme con ella. ¡No, no! No se va a casar con ella, sino con su dinero. Pensé que el señor Arce te había explicado a ti y a todos que la fortuna de Ana María ya no existe. Que el señor Federico Rivera anuló esa cuenta bancaria y el dinero volvió a su poder. Creí que ya todos sabían que a mí ya no me interesa ese dinero. Sinceramente, ya no. ¿Ya no? ¿Qué quiere decir con eso? Te repito, muchacho, a ti no tengo nada que decirte. No te metas en esto, porque no estás defendiendo a nadie. Por el contrario, estás creando más problemas. Y te los vas a crear tú mismo. Ana María va a ser feliz conmigo. Me voy a casar con ella. Usted no es más que un viejo. Veces en que un cálido otoño se refresca cuando sienta el soplo de una lejana primavera. Soy un hombre enamorado, sencillamente. Era un hombre. Cosa que tú no lo eres todavía. Porque si fueras hombre, podrías comprender que cuando una muchacha ya con edad suficiente para tomar una determinación, la toma. Nadie se puede interponer.
eso es lo que va a pasar exactamente entre ella y yo. Nos vamos a casar porque los dos queremos casarnos. Y si tanto ha querido y quiere casarse con ella, ¿por qué no habló con Rolando? Ana María tiene sus padres. Y los matrimonios se arreglan en familia, ¿no? Ella no lo quiso así. Porque sabía que sus padres se iban a oponer, como efectivamente quiere oponerse el señor Arcia. Pero Ana María tiene la edad reglamentaria para convertirse en mi esposa. Te está mintiendo. Ana María no puede pensar así. Tú la quieres, ¿verdad? Sí. Ella misma me lo dijo. Bueno, eso no importa ahora. Ella es como mi hermana. No. No, no lo creo. Cuando un muchacho como tú viene defendiendo a una hermana, su actitud es distinta. Yo tengo muchos más años que tú. He corrido y he vivido mucho mundo. Y entiendo cada clase de sentimientos. Muchacho, por favor, olvídate de Ana María. Déjeme hablar con ella. Yo sé que si yo hablo con ella, ya regresará a la casa. Traté de ser amable contigo y comprensivo, tolerante. Más no puedo hacer. No voy a caerme a golpes contigo ni a romperte la cara. Aunque podría hacerlo. Inténtelo, ande. No. No. Saldrías mal parado. Eres un muchacho. Y como a tal te trato. Con más consideración, tal vez, de lo que yo creí que iba a tenerte. Mauro, sácalo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Camina, pollito, camina. ¡Suélteme! ¡Cuidado, Mauro! No lo lastimes. Está bien, viejo. Camina, pollito. ¡Viejo! Camina, pollito. Raquel, yo sé que me estás ocultando mi verdadera situación. No, olvídate de eso, Alberto. Come un poco. ¿Por qué habría de ocultarte algo si no hay nada que ocultar? Lo mismo hiciste en días pasados. Cuando los médicos creían que tendrían que amputarme las piernas. Y ahora es con mis ojos. Yo no puedo hablarte de tus ojos porque no sé nada. A mí no me han dicho nada. Tengo fe también en que ahora el problema de mis ojos no sea lo que los médicos decían al principio. Raquel, ¿tú sabes algo? Bueno, en realidad nada. No sé nada. Es difícil que no lo sepas cuando estás en contacto con los médicos. Tú sabes algo, Raquel. ¿Sabes algo que no quieres decirme? Pero bueno, Alberto, ¿por qué se te ha metido eso en la cabeza? Ya te lo he dicho. Estas cosas no pueden saberse así tan pronto. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Dos cosas lamentaría en el alma, Raquel. No poder volver a enseñar a mis queridos muchachos del colegio. Ni tenerte a ti. Sí, Alberto, pero... ¿Pero qué, Raquel? ¿Ah? Pero volverás a enseñar. Yo lo sé. Lo presiento que es así. En cuanto a tenerme a mí... Ya tú sabes que pertenezco a otro. Así como sabes también que tú perteneces a Lina, que te quiere mucho. Y que ella está dispuesta a todo por ti. Como quisiera que las cosas no fueran así. Que siguiéramos como antes. Casados. Con nuestros hijos al lado. Con Albertico y Ana María. ¿Te acuerdas cuando adoptamos a nuestra pequeña Ana María?
Por favor, no hables de eso ahora. No sé. Pero cómo no acordarme. Si fueron los momentos más felices de mi vida. Los únicos que tuve. Y que jamás volverán a repetirse. Mis muchachos del colegio también se olvidaron de mí ya. Como me han ido olvidando todos los demás. No digas eso, Alberto. Mira, si no han venido es porque yo misma les pedí que no lo hicieran. Porque eso podía hacerte mal, tanta visita. Pero yo sé que ellos van a venir a verte. No. No vendrán. Ya no me quieren. No les hago ya falta. Alberto. Como no le hago falta a nadie. Ni siquiera a ti. A quien quiero con todas las fuerzas de mi ser. No, la señorita Lina no está aquí. Soy Rolando Arce, el administrador de sus empresas. Sí, señor. Ya lo sé. Lo he oído nombrar muchas veces, pero la señorita Lina no está aquí. Fue al hospital. Mire, señorita, sí. Yo quisiera que me dijera la verdad porque soy parte muy interesada en esto y me urge hablar con ella. De manera que si no fue al hospital directamente, dígamelo para yo buscarlo en otra parte porque es urgente el asunto que me trae. Bueno, le diré, vino un señor que parece que es de la policía. Por casualidad sería un señor el deporte no muy alto. Entrado en años, pero no muy viejo. Sí, ese es. La señorita Alina se fue con él. ¿Eso es cuánto? Sí. Se fue con él. ¿El comisario Porras se la llevó? ¿La detendría acaso? Bueno, está bien. Muchas gracias de todas formas. ¿Haría bien yo diciéndole eso? ¿Aló? No, la señorita no está aquí en este momento. ¿Cómo dice? ¿Quién habla, por favor? Dígame su nombre. ¿Lona? Ah, Chona. Bien, señora Chona. Cuando la señorita regrese, le diré que usted la llamó. Sí, a sus órdenes. ¿Quiere ver esto, por favor? ¿Y para qué me enseña esto, comisario? Estas son cosas que me conozco de memoria. Ahora comprenderá cuál era mi interés de hablar con usted aquí en mi propio despacho. Señorita Lina, usted me ha preguntado más de una vez que quién me había dicho a mí todas las cosas que nosotros sabemos de usted. Usted desconfía de alguien, ¿no es así? Yo desconfío de todo el mundo, comisario. Sí. Pero de alguien en particular. Sí, eso es verdad. Pero no espere que se lo diga, comisario. ¿Y por qué?
Porque la policía nunca me ha ayudado a mí. Y entonces, ¿por qué habría de ayudar yo a la policía? ¿Y si hacemos un trato? No, comisario. Es tarde ya para hacer tratos. Déjeme que me bandee yo sola. Si gano o pierdo, me someto yo sola a lo que sea. Bien, vamos a ver. Ya usted sabe que a mí nadie me dijo nada. Que eso lo averigüé por otras fuentes, allá mismo en Barquisimeto. Allí supe lo de su parecido con Laura Saldívar. Supe que no eran verdaderamente hermanas. Supe que el señor Saldívar murió tapando esa verdad, pues, y desconfiando de su esposa, porque creía que usted era hija de ella, no otro hombre. Supe también lo de la herencia, que por cierto, eso todavía no está muy limpio. ¿Quisiera usted, por favor, aclarármelo? No, comisario. De la misma manera que averiguó todo lo demás, averigüé también todo lo otro. Y bien, comisario, ya lo complací. Vine hasta aquí y ahora me marcho. No, espere un momento, por favor. Ah, pero es que hay algo más. Sí, es posible que sí. ¿Sabe lo que pienso? Que usted evita hablar porque tiene miedo de que sus palabras puedan crearle problemas, ¿no? ¿Problemas? ¿Y por qué, comisario? ¿Por la muerte de mi hermana? ¿Su hermana? Bueno, la que era mi hermana, pues. Pero oiga, comisario, dígame una cosa. ¿Es que se sigue sospechando que pueda ser otro y no Raquel el autor de la muerte de mi hermana Laura? Bueno, pues, de eso precisamente quería hablarle. Ah, bueno. Pues haberlo dicho antes, comisario. Respecto a eso, sí, sí, tengo algo que decirle, señor. Es muy posible que la señora Raquel Rivera quede en libertad de un momento a otro. Caramba. Parece como si no fuera eso lo que usted esperaba o deseaba. Bueno, ¿por qué? Total, a mí que me interesa, comisario. Mire, Raquel es una mujer recién casada y tiene sus hijos y un hogar que atender. ¿Sabe? Sinceramente me alegraría que ella resultara inocente. Bueno, pues, los indicios pueden apuntar en otras direcciones contra otras personas. Me lo dice en un tono, comisario, que parece que estuviera diciendo que hay indicios contra mí. Señorita, en estos casos es muy difícil señalar, por ahora, al menos para mí, quién puede ser la persona responsable de esa muerte, digo, si se llega a establecer claramente que no fue Raquel Rivera. Puede haberlo cometido quien menos pudiéramos esperar. No, señora, no. La directora está un poco indispuesta, usted sabe. Esta gripe tan fuerte que está pegando. Se siente muy quebrantada, sí. Sí, pobre Elvira. Caramba, no sabía eso. Bueno, pero ha enviado a los muchachos porque apenas supo que ya se podía visitar al profesor, quiso que vinieran todos.
Ella le manda muchos saludos y que pronto vendrá. Gracias. Alberto se va a poner muy contento cuando sepa que todos están aquí. Precisamente esta mañana me estaba diciendo con mucha amargura que sus alumnos lo habían olvidado, que no habían... Bueno, pues aquí están todos, y quiera Dios que pueda resistirlos. ¿Cree usted que podremos pasar? Sí, con permiso. Por aquí. Vamos, muchachos, vamos. Vamos. Sin armar ruido y sin nada. Disciplina, disciplina. Vamos. Ahora que los muchachos han entrado, infórmeme, por favor, ¿cuál es la realidad del estado del profesor Esteves? Bueno, profesor, en un principio se temió mucho por sus piernas. Los médicos pensaron inclusive amputárselas, pero afortunadamente ya no va a ser. Ay, menos mal, menos mal. Gracias a Dios. ¿Y de sus ojos qué? He oído decir que es algo delicado. Bueno... La verdad no sé, según el especialista que lo operó y que lo ha examinado, dice que al parecer hay algo. ¿Algo, pero algo que...? Sí, sí, probablemente haya que intervenir nuevamente. Entonces va a ser mucho más delicado. Caramba, caramba, cuánto lo siento. ¿Y usted en su situación? Ah, bueno, con respecto a mi situación, es lo posible que varíe. Porque parece ser que el juez no encuentra cargo suficiente contra mí. Y creo que van a dejarme en libertad. ¡Qué bien! Bueno, me imagino que estará muy contenta, ¿verdad? Bueno, para que usted vea, profesor, por primera vez en mi vida, y a pesar de que la necesito tanto, la verdad es que ahora no deseo encontrar mi libertad. ¿Cómo? Bueno, quiero decir que la libertad me va a privar de estar cerca de Alberto. Ah, bueno, sí, pero... El profesor Esteves no es su esposo. No, no, lo sé. No es. Y no lo digo por eso, lo digo porque... Porque él es el padre de mi hijo y quisiera atenderlo. Mire, precisamente ahora que habla de sus hijos, debo decirle que tanto Quique como Ana María hace 3 días que no van por el colegio. Ay, profesor, han sucedido tantas cosas. Mi hija Ana María ha huido de la casa. ¿Cómo? Sí. Se fue para casarse con un hombre a quien no conocimos. En cuanto a Albertico, mi pobre hijo está tan deprimido con eso. La está buscando como un loco por todas partes. Caramba. Lo siento, señora, y créame que siento haber hablado de esto. Sí, yo había oído algo, pero la verdad no lo creí. Me deja usted entrar. Esos muchachos van a terminar por fastidiar al profesor este. ¿Cómo no? No, gracias. Si por alguna cosa quisiera levantarme cuanto antes de aquí, sería para volver con ustedes. ¿De veras, profesor? Pero yo he oído decir que cuando tan pronto se levante de aquí, se va de viaje de bodas. Caramba, Noris, pero ¿a quién se le ocurre que estando en el estado que está, va a pensar en el matrimonio? Ah, tú no, pero él sí. Bueno, eso que no nos puede aclarar es el propio profesor. Bueno, ya les dije que me hacen falta... que los necesito, que deseo estar frente a ustedes en mi aula, dándoles clase como antes. Alberto, aquí está el profesor Romero. Se le saluda, estimado Romero. Colega, aquí. ¿Cómo está? Bien, bien. A mí, ya me ve, encantado de este reencuentro con mis alumnos. Oiga, profesor Esteves, el accidente fue muy grande. Sí, Eloísa, sí. Bastante grande. Afortunadamente ya pasó el peligro. A nosotros hasta nos llegaron a decir, profesor, allá en el colegio, que le iban a amputar las piernas. Bueno, pues, casi llegan a eso. Gracias a Dios, no fue necesario. Profesor, ¿y por qué tiene los ojos vendados? ¿Todavía está mal? Bueno, sigan estudiando y pórtense bien. Bueno... ¿Y por qué Quique y Ana María hace tantos días que no van al colegio? Pero por favor, muchachas. Ay, profesor, perdónela. Pero seguramente usted tiene que saber lo que está pasando con Ana María. Yo he callado delante de todos por respeto a usted.
Pero no le preguntes eso al profesor, chica. A él tiene que darle mucha vergüenza por lo que está pasando. Eres tú, Sabrina, ¿no? La que habla. Sí. ¿Ah? No sé a qué te refieres. Usted debe saberlo, profesor. El pobre Quique anda como loco. Porque como quiere Ana María, como a una hermana. Y ella, desde que el abuelo le dejó ese... está procediendo como si fuera libre. Se casó con un hombre mayor que ella. Se va a casar, no sé. Y eso tiene que dolerles mucho a ellos. Ay, lo siento por usted, profesor. Y por Quique. Por eso él no va al colegio. Porque le da mucha vergüenza. No regreso hasta mañana. ¿Entonces va a salir de la ciudad, jefe? ¿Va a casa de...? Sí, sí. Voy a llegarme hasta allá. De manera que no me esperes esta noche. No regreso hasta mañana. Está bien, jefe. Te estaba esperando y tú no venías, mamá mía. Vamos, dime. Dime, ¿cómo está la muchacha? Está en el cuarto durmiendo. Ay, pero esa chica es un amor. Está preciosa. Es enamorada de ti. Es un amor. Oye, mami. Dime. Oye, mira. Tengo que recordarte algo. Cuídala mucho y no la dejes salir. Vigílala. Y si alguien intenta acercársele o hablar con ella, no la dejes. Papito, parece que a la muchacha te gusta mucho. Claro que me gusta mucho. Como que me voy a casar con ella. Ay, Dios mío. Entonces tú me hablabas en serio la vez que me lo dijiste.
te dudas, ¿eh? Debe ser muy rica entonces. Bueno, ¿qué pasa, papito? Mira, te noto como si estuviera cambiando, ¿eh? No pasa nada, mami. Te aseguro que no pasa nada. Ajá. Pero mira, dime, mami, ¿dónde está María? Está. Te dije que está en el cuarto acostada. Papito, ¿eh? ¿Por qué no pasa para allá? No, mira, mejor llamar. Sí, eres tú. Sentí como voces y salí del cuarto. ¿Por qué no habías venido? Con permiso, un mandamiento dice... No estorbar. Ana María, por favor, siéntate. Sí. Tengo que decirte algo que tú debes saber. Hace un rato estuvo en mi negocio ese muchacho que te acompañaba la otra vez. ¿Quique? ¿Pero cómo pudo ser? Bueno, no sé. Debe habérselo dicho a tu padre. Lo cierto es que fue con ánimos de buscarme pleito, pero yo no le hice caso. Me pidió que le dijera dónde estabas tú. Y me acusó de haberte traído contra tu voluntad. Pero tú le dijiste que no era así, ¿verdad? Que estoy aquí porque quiero, que nadie me obliga a nada. Que vine porque te quiero y porque vamos a casarnos. Le dijiste todo eso, ¿no? Todo. Pero él no cree que yo te quiera, sino que piensa que lo hago por tu dinero. ¿Qué importa mi dinero? Mi dinero no cuenta para nada, ¿no es cierto? Ana María, tu dinero ya no existe. El señor Federico Rivera congeló esa cuenta. Y nadie puede girar contra ella. Sí, sí, ya sé lo que vas a decirme. Pero sí pueden hacerlo. Él emitió un cheque. Y como la suma no había sido reclamada por ti, estuvo todavía tiempo de anularlo. Entonces ya no tengo nada. Pero eso no importa. Tu dinero era lo de menos. Lo que importa es nuestro amor. Con lo que yo produzca trabajando, viviremos en paz, tranquilos. ¿Quién es? ¡Abran la puerta! ¿Quique? ¡Condenado, muchacho! Yo tenía la idea de que me seguiría alguna vez. ¡Abran la puerta! Mami, ábreme. Por fin te encuentro, Ana María. Alberto, por Dios, no hagas eso, suelta. Alberto, tú no puedes hacer eso. Estoy desesperado, Raquel. Alberto, desesperado. ¡No! ¿Qué has venido aquí? Le dije a usted que yo necesitaba encontrar a Ana María para hablarle. Tú no tienes nada que hablar conmigo, Quique. ¿Más quién es vuestro bandido? ¡Cáchalo! ¿O quiere que lo saque yo? No. Está bien, mami, está bien. Vete tranquilo y déjanos solos. Este es un asunto entre los tres. Más déjalo a mí, que le voy a enseñar yo que no se metan las cosas de los mayores. Bonito que lo has hecho, Ana María. Te olvidaste de papá, de mamá y de la decencia. Mira, que quede una vez por todas, por última vez te lo digo. Tú no tienes por qué meterte en mis cosas. ¡Vete al demonio! Mira, muchacho, yo te podría arrojar de esta casa. Pero prefiero que la misma Ana María te diga lo que ya yo te dije antes. ¿Me entiendes? Ana María, si me necesitas, llámame. Pero antes habla con él. Dile lo que tengas que decirle. Yo estaré aquí cerca. No quisiera creerlo sinceramente sin disgustarme contigo. Porque quiero que comprendas. Dile esto a mamá y a papá. Diles que quiero sinceramente a este hombre porque es bueno. ¿Qué te hace pensar que este hombre es bueno?
nombre que tiene un negocio no es muy santo. Él ha sido muy bueno conmigo. Él no es malo como piensas tú y como piensa papá Rolando. Como piensan todos. Yo nunca me casaría con un hombre malo. ¿Por qué hablas de casarte? Yo te quiero, Ana María. Ya todo eso pasó, Quique. Ya pasó. Cometiste un error. Lo de Sabrina era mentira. Era mentira. Ahora te habrás dado cuenta, no era cierto lo que ella decía. Yo no le debo nada. Sí, es posible que en eso tengas razón. Pero podrás negarme que la quisiste un día. Que fue tu amor mientras yo estuve ausente. Comprende, Ana María. Tú estabas muerta para todo. Sí, estaba muerta, es cierto. Y es preferible que lo siga estando. Quique, compréndelo, todo pasó. Tal vez la necesidad de ser querida y volver a quererme me hizo mirar a este hombre. Por favor, Quique. Vete y no vuelvas a pensar más nunca en mí. Yo no quiero saber más nunca nada que se refiere a ti. Vete, por favor. Dios te perdone, Ana María. Vas a cometer la locura más grande de tu vida. Yo sé lo que hago. Y ahora, Quique, si hay algo de ti, honrado y caballero, no me descubras. No le digas a Rolando ni a nadie dónde estoy. No, Ana María. No puedo prometértelo. No, no. Está bien. En ese caso puedo asegurarte que ni tú ni ninguno de ellos me van a volver a ver. ¿Qué es lo que te pasa, Alberto? Es esta incertidumbre, Raquel. Sin saber qué va a pasar mañana. Sin saber si voy a quedarme así o qué. Bueno, tampoco yo sé qué será de mí mañana. Todo depende en esta vida de Dios, Alberto. Aun cuando yo sé que Dios es bueno, pero... ¿Por qué no vas a descansar, Raquel? No es conveniente que estés siempre aquí a mi lado. ¿Qué? No te extrañes. La gente sabe que estás casada con otro. Y la gente sabe quién soy yo. Ahora solo pienso en que pronto saldrás de aquí en plena libertad. Para que tu felicidad al lado de Rolando sea completa. Sí, claro. Igual que tú también tendrás la felicidad completa al lado de Lina, ¿verdad? Bueno, si lo que quieres es estar solo un rato, te dejo. Raquel. No, Raquel. No, es Gladys. ¿Se fue? Sí. Se fue. Algún día me dirán que se fue definitivamente. Para no volverla a ver. Si es que mis ojos podrán volver a ver alguna vez la luz del día. Ay, Dios mío, esa muchacha joven en manos de papito. Y pensar que fui yo quien le abrió las puertas a ese canalla sinvergüenza. Voy a casarme con ella, Sara. Sí. ¿Para qué negártelo? La muchacha me interesa por sí misma y no por su dinero. ¿Qué diablos de dinero? ¿Qué pasa, Sara? ¿Te estás arrepintiendo de haberle propuesto ese negocio al sinvergüenza ese? Sara, ¿qué está pasando en tu conciencia? Tengo algo que decirte. Sí.
Y te pido, por favor, que esta vez me creas. Qué raro, Sara. Nunca me has hablado en ese tono ni con esa expresión. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes que decirme? Nada, porque... olvídalo. ¿Qué tienes, Ucho? Ese Dios tuyo no olvida. ¿Cómo iba a pensar yo nunca que mi castigo iba a ser esa muchachita? Esa hija a la que conocía sin saber que yo era su padre. ¿Y dices tú que la encontraste? La encontré, sí. Pero la encontré solamente para sufrir más sus desprecios. Para escuchar de sus labios solamente frases hirientes, palabras que hirieron mi corazón. Sí, Rolando, tú dices bien. Cada quien tiene la recompensa que merece. No, no serás tú solo, no creas. Hay alguien más muy cerca de ti que no demorará mucho en pagar por todos sus desmanes. Lástima que el instrumento haya sido una persona buena, como lo es el profesor Alberto Esteves. Tú no me puedes comparar a mí con Lina, Chucho. No, porque Lina ha sido una mujer fría, calculadora, una mujer que ha hecho el mal por el placer de hacerlo. No, yo no, Chucho, yo no. Cuando yo he hecho algo que no está en paz con mi conciencia, ha sido siempre porque las circunstancias me obligaron a ello. Porque el destino me llevó, me obligó prácticamente a eso. Pero no hay maldad dentro de mí, te lo aseguro. Sí. Estuve allá en su casa. Y el servicio me informó que Lina había salido con un policía. Probablemente el comisario Porras. ¿Qué pasará? No sé. No sé lo que estará pasando, pero eso no me interesa. Lo que en este momento me desespera es mi hija. Es que no quiero, no puedo hacer nada contra ella. No tengo derechos legales sobre ella, porque no la reconocí. Ella no se fue contra su voluntad, todo lo contrario. Se fue porque no estando Raquel en la casa y no sabiendo darle yo el apoyo, el amor, la autoridad, el apoyo que necesitaba, se arrojó en brazos del primer mequetrefe que encontró en su camino. Mamá, encontré a Ana María. Hijo, ¿la encontraste dónde? Cuéntame. Una casa metida en la montaña. Una casa aislada donde ella quiso ir. Y le avisaste a Rolando, por supuesto, ¿no? ¿O acaso la trajiste contigo? No, ni una cosa ni la otra. Además, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para que regrese a su casa? ¿Para que esté con nosotros? No, Ana María no volverá a la casa, mamá. Ana María está loca. No sé lo que le pasó, pero ese hombre la cambió totalmente. Mamá, es preferible que no vuelvas a verla más. Porque vas a sufrir una decepción muy grande. Es preferible que conserves de ella la visión y el recuerdo de antes, de aquella muchacha buena que era. Hijo mío, ¿qué estás diciendo? Lo que oyes, mamá. Ana María no es buena ya. Cegada por el amor de ese hombre, se ha olvidado de todo. No ve más que por sus ojos. Y por él es más que nada que ofender a cualquiera. Se ha olvidado de ti, mamá, de papá y de mí. No, mira, eso hay que decírselo a Rolando para que la busque. Él la trae a la fuerza si es preciso, pero la trae. No se puede hacer nada ya. Ellos dicen que se quieren y van a casarse. No, eso no es posible, hijo. No es posible. Sí, Alberto, esa es la situación. Esa es la verdad de mi niñez. La realidad de mi apellido. Yo no me llamo Saldívar, sino Montero. Lo sabía. Tú me lo dijiste hace unos días. Eso te demuestra lo sincera que soy. Y que si no te lo había dicho antes fue porque... bueno, porque yo misma no lo sabía. Porque no estaba segura de ello. Fue a raíz de unas viejas cartas que me entregaron recientemente, en las que mi verdadera madre me aclaraba todo. Compréndeme. Necesitaba volvértelo a decir para que tú mismo decidas. ¿Decida qué? Si continúas pensando en casarte conmigo o no. Ya sabes que ahora Raquel posiblemente va a salir en libertad.
Sí, posiblemente. Parece que está aquí y estuvo en la cárcel pagando un delito que ella no cometió. Solo Dios sabe quién lo hizo. ¿También tú, Alberto? Mira, Alberto, el comisario Porras me llevó a su despacho y no sé, me hizo una interrogatoria en un tono que me hizo comprender que él piensa que yo tengo que ver algo con la muerte de Laura. Y eso no es así, Alberto, te juro que no es así. Escúchame, amor. Mira, tengo todo arreglado. Voy a sacarte de este hospital. Y voy a llevarte a una gran clínica, donde te operarán de nuevo si es preciso. Ya tengo todo arreglado para el viaje. Y en cuanto a la situación de Quique y Ana María, no debe importarte. Pero qué diablos, ellos ya están bastante creciditos, ¿no? Yo quiero que nos vayamos muy lejos. Y no importa que nunca más regresemos a Venezuela. Alberto, dime, ¿qué me contestas? ¿Qué me dices? Lina, yo sé que te debo mucho, muchísimo. Pero es necesario que te pregunte algo. Bueno, sí. ¿Qué es? Dime. ¿Te casarías conmigo igual si te dijera que sigo queriendo con toda mi alma a la que fue mi mujer? Pues, no lo sé. Es posible que sí. No estará triste, ¿no? Digo, porque como la señora Raquel está en la cárcel, no sé cómo pudo usted haberse enamorado de una mujer con esos sentimientos. Porque dice la prensa que ella se confesó culpable de homicidio, ¿no? Quique, por Dios. ¿Qué te pasa, Sabrina? Quique, por favor, por lo que tú más quieras, no me preguntes por qué. Pero, casémonos. ¿Qué? Cásate conmigo, Quique. Casémonos, por favor. Ana María está muerta, Sabrina. Pero yo no podré olvidarla nunca. Nunca. Quique, ¿me estás oyendo? Tú lo puedes hacer. Casémonos mañana mismo, si es posible. Pero estás loca, Sabrina. Es que no me quieres. Tú me dijiste que... No es eso. Te quiero, pero... ¿De veras que me quieres? ¿Más que Ana María? Oh, Ana María. Oh, perdón. ¿Qué cosa mala hice yo? ¿No te pidaste este periódico? No, Peque, al contrario. No. Me has hecho el favor más grande de mi vida. No. De no haberlas traído, yo nunca me hubiera enterado de la desgracia que le ocurre a mamá Raquel. Es tu madre, Raquel. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué hay en el periódico? Mire, mamá, fíjate qué desgracia más grande. ¡Santo Dios! ¡Pobrecita Raquel! No sabes cuánto lo siento, Ana María. Mamá, tenemos que irnos. Yo necesito estar allá. Yo quiero estar con ella y servirle de consuelo. Regresemos, mamá.
este caso soy yo la que dice que sí. Ahora debemos regresar a Venezuela. ¿De veras que nos iremos cuanto antes a Venezuela? Sí, hija mía. Ante una calamidad tan grande como la que le está sucediendo a la pobre Raquel, pues no nos queda otro camino sino irnos a Venezuela cuanto antes. Que sea hoy mismo si es posible, mamá. Sí, claro, si es hoy mismo, mejor. Bueno, naturalmente, tenemos que esperar la opinión de los médicos, ¿eh? Pero te aseguro que trataré de convencerlos de cualquier manera. Anda, mamá, habla con ellos. Dile que es necesario, que es urgente que estemos mañana mismo en Venezuela. Yo sabía, mamá. Yo sabía que tú serías buena y que me comprenderías. Qué bueno, que es lo que te habías creído, hijita. Si yo no quería volver a Venezuela, era por evitarte una emoción. Una emoción que yo estaba segura que no te iba a hacer ningún bien. Pero mi idea ha sido esa siempre, querida. Llevarte allá de nuevo. Gracias, mamá, gracias. Voy a hablar con Federico ahora mismo para que lo prepare todo. Bueno, y también con el doctor Taylor, ¿no? Para que nos dé el permiso. Vamos a hacerlo cuanto antes. Qué buena eres, mamá. ¿Qué me importa ir ahora? Si Raquel está presa en una cárcel, ya no podrá ser una amenaza para mí. Lo único que me resta desearle es que más nunca vuelva a salir de allí. Sí, hijita, tenemos que ir. Federico y yo tenemos que luchar. Hacer todos los esfuerzos posibles para sacarla de la cárcel, donde seguramente se está cometiendo con ella una injusticia. Vamos, nena, no te pongas triste. La sacaremos de la cárcel, tú verás. Bueno, y ahora voy en busca de Federico para que lo prepare todo. Cuídela mucho, por favor, ¿eh? Sí, señora. Hasta adiós, luego, mamá. Nena. ¿Te das cuenta, Peggy? Viste como mamá es buena y comprensiva. Apenas supo lo que le sucedió a mamá Raquel y enseguida se puso de su parte. Ay, pobre mamá Raquel. ¿Cómo estará sufriendo en estos momentos? Deja aquel grupito allá. Aquella que está allá a las placas. Esa es Aura Suárez. Aquí la llamamos la Obelisco. Un angelito del Señor. Así tan jovencita como la ves. Tiene más entradas y salidas a la cárcel que jeringa de hospital. Siempre se anda dando golpecitos de pecho, claro, para quedar bien con las monjas y hacerse la arrepentida. Pero si se ve que es apenas una muchacha. ¿Qué, Carmela? ¿Qué te parece la francesa? No puede parecer. Una mujer. Una mujer que tuvo problemas, como todas las que estamos aquí. Esa es una loca linda. Era el enlace de una banda que contrabandeaba cositas, tú sabes. Y la brigada contra estupefacientes. Le dijo que se pasaron unos añitos allá. No es mala tipa. Lo que pasa es que me fastidia porque se la pasa dando consejos y hablando de su país. Como si aquí estuviéramos haciendo el bachillerato. Cuando vuelva a Max allá, cuando termine aquí, cuando pueda regresar junto a mi gente. Qué horror. No te compadeces de nadie. Ni siquiera de ti misma, ¿verdad? ¿Y por qué me voy a compadecer de mí? A mí me falta muy poco para salir. En cambio, tú cuando salgas, ya ni tu hijo va a reconocer... ¡Cállate! ¡No vuelvas a nombrarlo! Deja la angustia. Mira, aquella nenita que está allá, Elizabeth Rondón.
La reina de los pavos de Cotiza. Aquí la llamamos Mafalda. Otro angelito del señor. Se la pasa haciéndose la cariñosa con todo el mundo. La pobre vieja, su mamá cada vez que viene a visitarla la trata como un coleto. La carretita esa era socia de un pavo de que manejaba suchecitos de carros deportivos. Escúchame, Sara. En primer lugar, soy una mujer ya grande. Y sé lo suficiente de la vida como para no sentirme horrorizada. Si tu intención, tal vez, es la de impresionarme con las pobres infelices que el destino me dio por compañía, si quieres hablarme de quién sea, no me hables de la razón por la que están aquí, sino de la razón por la cual quisieran salir. ¡Ay! ¿Razón para salir? Sí, sí, Sara, sí. Porque estoy segura de que a cualquiera de ellas no le falta una ilusión. Una madre, un hijo, un amor. O el mismo deseo de sentirse libres y caminar sin ninguna clase de vergüenza por la sociedad a la que hoy le están pagando una deuda. ¿Y tú pretendes que cuando salgan van a salir enamoradas de la sociedad? Pobre infeliz. ¿Acaso no fue la sociedad quien acabó enterrándolas por años? Lejos de todo lo que la vida tiene, de lo lindo, de lo bueno. La sociedad, muñequita, fue quienes las puso así. Yo no quiero discutir, Sara. No quiero discutir aquí, y mucho menos contigo. No quiero discutir cosas que ni tú ni las otras aprendieron en la vida. Y no lo aprenderán tampoco por mucho que yo hable. ¡Mamá! ¿Pero de dónde saliste tú? Mira, tú viniste aquí porque mataste a una buena mujer, no porque reventaste un tomate. Y en cuanto a discutir o pelear con las nenas que hay aquí, eso lo vas a tener que hacer, te guste o no, ¿sabes? Aquí también, como allá afuera, los que son fuertes son los que viven mejor. Así que vete afilando esas uñitas, corazón, porque el calor que aquí te espera no es el mismo el que tenías allá en los brazos de tu Alberto Esteves. Bueno, mejor dicho, que tuvimos las dos. Te quiero, Raquel. Te querré toda la vida. Cuando tengamos un hijo. Cuando seas mi esposa. ¿Cómo te quiero, Raquel? Hola, muchachas. Hola. ¿Sí? Aquí. Ah, qué linda. No, le estaba contando aquí a la princesa la mala suerte de ustedes. La injusticia de la sociedad. Oh. Oye, qué linda esto. Raquel Rivera. ¿Sí? Venga usted conmigo. Tiene visita. ¿Otra vez? Bueno, quise decir, hermana, de que me alegro de que la vengan a ver otra vez. Oye, pero esta mujer tiene más visita que un museo, ¿no? ¿Qué se estará valiendo para que le permitan una visita? Y otra en días en que no son de visita. ¿Qué santo se estará agarrando para que le permitan cosas que están en contra del reglamento del penal? ¿De qué? No, Sor Antonia, tampoco se puede ser así, tan aferradas al reglamento. Yo sé que hoy no es día de visitas, pero... Perdóneme, madre. Usted es la responsable, pero por su bien mismo y con todo el respeto, yo me permito decirle sobre esa nueva reclusa, Raquel Rivera. Están abusando de usted. ¿Qué tontería? ¿Abusando quién? Los que vienen a verla.
es que se aprovechan de la bondad de usted, de su corazón dulce y generoso, para lograr cosas que están en contra de los reglamentos. Ay, Sor Antonia, ¿cómo puede decir eso? ¿Pero usted no vio la angustia reflejada en el rostro de ese par de mujeres? ¿Podía yo negarles ese favor? No, Sor Antonia, ya ve que son gente sana y humilde, angustiada por la situación de esa pobre mujer. Está aquí porque mató a una monja, no lo olvide, madre. Bueno, no era monja. Según tengo entendido, había sido novicia. Se había salido del convento. Vaya usted a saber por qué renunció a los hábitos y a su carrera. Además, lo hice a pedido telefónico de un buen amigo, el sacerdote, el padre Chuchu. Sea como sea, madre, esa mujer mató. Hay que ser tolerante, Sor Antonia. Nosotras somos esposas del Señor y debemos ser las primeras en practicar ejemplos de perdón. Después aplicaremos las normas de esta casa, porque si no, ¿qué idea de rehabilitación es la que vamos a exponer si nos mostramos inflexibles y duras? ¿No le parece a usted, Sor Antonia? Sí, madre, usted tiene razón. Así me gusta, Sor Antonia. A propósito, ¿han pasado ya a esas dos humildes mujeres al salón de visitas? No, todavía no, madre. Les dije que esperasen en el saloncito. Quería hablar con usted primero, a ver. Pues hágalas pasar. Esas pobres mujeres parecían tan atribuladas, tan esperanzadas por ver a esa reclusa. Hágalas pasar pronto. Pues que esperen. Lo mismo que te respondí cuando me lo dijiste en el colegio. Mira, a pesar de que tú eres apenas una niña y yo un menor de edad, si nuestros representantes consintieran, nos podríamos casar. Pero... ¿Pero qué, Quique? ¿Pero qué? Eso sería una locura imperdonable. Todavía nos queda mucha vida por delante para pensar en eso. Pero en cambio, a ella, a Ana María... Sí le propusiste muchas veces que se casara contigo, ¿verdad? ¿Cómo es que sabes tú eso? Bueno, me lo supongo. Está bien, Quique. Pero a la excursión al Ávila sí vas, ¿verdad? Sí, tienes que ir. Porque iremos los dos de compañeros. ¿Verdad que irás? Bueno, ya veremos. Ahora vete, es tiempo ya. No, tú primero. Hasta que no te vea dentro de tu casa, no mire. Quique, ¿no me besas? Adiós. Adiós. Vieja, ¿dónde estás, vieja? Ya voy, espérate, que estoy terminando de acomodar una cosa. Casémonos cuanto antes, Quique. No me preguntes por qué, después te digo, pero casémonos cuanto antes. Aquí estoy, viejo. ¿Qué es esto, vieja? ¿De dónde has sacado esa vestimenta? Sí, le digo que me la dio la señorita Elena. Me manda que la bote. Bueno, usted sabe, mi hijo, la conseguí por ahí. Pero bueno, vieja, ¿y por qué se viste así? ¿Usted no se da cuenta que ese tipo de ropa no es para personas de su edad? ¿Ah? Bueno, pero si todo ha subido, ¿qué importa que yo me suba un poco la farda? Además, como no, vamos allá a vivir para allá, para ese apartamento tan bonito, la señorita Lira. La comadre Antonia le dijo que había que modernizarse. Porque como quien dice, por la maleta se saca el pasajero. Santo Dios.
¿Pero por qué le haces caso a mi madrina, vieja? Quítate eso. Yo no quiero que hagas el ridículo así con esa berenjena puesta. ¿Qué tiene de malo esta ropa, pues? Las ropas son finas. A tono, pues, con el lugar a donde vamos a vivir en compañía de tu padre, la señorita Lina. ¿Qué tal entonces? ¿Ya será la señora Esteves? Sí, señor. Sí, señor. Ay, pobrecita. Tan buena. Tan cambiada que está con nosotros. Y sobre todo contigo, mi hijo. Porque, según percato, te está queriendo mucho. Sí, señor. Te está queriendo mucho. ¿Entonces de veras piensas ir a esa excursión al Ávila? Sí, creo que sí. Malo, malo. ¿Por qué? No es porque no vayas, cariño. Porque después de todo te viene bien distraerte un poco. Pero no sé, es que me voy a sentir tan sola todo el día. Bueno, no voy por divertirme. En estos momentos no estoy para diversiones. Voy porque es mi deber. Soy un profesor del colegio. Mis alumnos van. Tengo que representarlos. El colegio, siempre el colegio. Ay, le tengo una rabia a ese colegio. Sí. Le tengo rabia porque me separa de ti constantemente. Mi amor, casémonos pronto. Y vámonos a vivir a tu casa con Quique, ¿sí? ¿Con Albertico nada más? ¿Y Chona? Bueno, tú sabes. Estaba pensando que... Bueno, que es mejor que ella se quede allá en su rancho. Le daremos todo lo que necesite, eso sí. Pero no sé, traerla a vivir aquí, a nuestro ambiente. Es una vieja tan rústica, tan anticuada, tan insociable. No, cariño. Yo prefiero que nos traigamos aquí que nada más. Anda, sí, hazme caso. ¿Verdad que sí? Reverenda Madre Superiora de la Penitenciaría de Mujeres, etc. Dame firmadita. Bien, ya está. Aquí tienes la carta para la madre directora del penal, aunque yo creo que esta carta está de más. Sí, como tú me dices, hablaste ya con la madre sobre las cosas, ¿no? Sí, hablé con ella. Por cierto, ¿sabes? La reverenda se mostró muy amable, muy bondadosa conmigo. Pero yo pienso que no esté de más presentarle esta carta tuya, porque tú eres su amigo, ella te conoce bien. ¿Y quién quita si esta circunstancia pueda aligerar más los trámites y yo me pueda casar más pronto con Raquel? Supongo que ella no te puso ningún inconveniente, ¿no? No, al contrario. Se mostró satisfecha con la idea de que Raquel y yo nos casáramos allá en la cárcel. Me dijo que iba a solicitar el permiso de la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia. Y entonces yo le dejé todos los papeles míos. Bien. Entonces solo hay que esperar un poco. Así es. Ven, Caimán, me voy. Haces el favor y me saludas a la madre directora. Hasta luego. Gracias, Carrecarra, gracias. Por favor. Sí, soy yo mismo. ¿Quién es? El comisario Porras. ¿El comisario Porras? Bien, ¿en qué puedo servirle, comisario? Escúcheme, señor García. Tengo necesidad de hablar personalmente con usted. ¿Quiere esperarme en su oficina? Pronto estaré allá. Sí, comisario, como usted quiera. Lo espero. Entiendo, Petra. ¿Pero qué es lo que tratas de decirme? Que la... ¿Qué? Que el señor Alberto... Ay, no. Raimunda, díselo tú porque yo estoy muy nerviosa. ¿Pero qué es lo que pasa, Raimunda? Cuéntame. Que el señor Alberto se va a casar con la señora Lina y se la va a llevar a vivir allá, a su casa. ¿Qué?
Alberto se va a casar con la señora Lina y se la va a llevar a vivir allá, a su casa. No, eso no puede ser. Pues esa es su intención, mi niña. Él mismo nos lo dijo a Raimunda y a mí. Pues yo digo que no. Esa casa pertenece a mi hijo. Y no puede ser. Bueno, pero es que parece que el señor Alberto lo ha convencido para que se vaya a vivir con él y con la que va a ser su esposa. No, eso no puede ser, Raimunda. Además, Rolando no lo va a permitir. Él también va a tener derechos porque me voy a casar con él. Ahora soy yo quien quiere casarse. Tomí, mi niña, si tú ni siquiera has sido sentenciada, ¿cómo puedes saber tú el tiempo que vas a estar aquí? No sé. Más o menos tengo una idea de los años que me van a poner como condena. Pero si el tribunal es benévolo conmigo, puedo salir pronto de aquí. Pero estoy sola, no tengo a nadie a mi lado. Mi niña, cuando dices eso, tú estás pensando en el señor Alberto, ¿no es verdad? En el señor Alberto y en su hijo, ¿verdad? No, cállate. En mi hijo, sí. Pero si hubiera de pensar en un hombre, sería en el único que vale que piense. Rolando. Por eso he querido hablar con usted, Padre Chucho. Molestarlo una vez más para que usted me ayude y hable con Rolando a mi favor. ¿A su favor? ¿Pero qué quiere usted que yo haga, profesor? Que le diga a Rolando, que le haga ver que está procediendo mal al querer separar un hijo de su padre. Que renuncie a la paternidad que usurpó. Albertico necesita un hogar. Profesor, dígame una cosa. Usted va a casarse con la señorita Lina, ¿verdad? Sí, padre. ¿Cuándo? Pronto, muy pronto. Profesor, si usted está pensando realmente darle aquí que ese hogar, le aconsejo que se case cuanto antes a fin de poder agilizar los trámites del muchacho. Lo malo de eso es el sentimiento que se ha despertado en el corazón de Quique contra su madre. Yo soy el padre, el maestro de Albertico. No puedo permitir que mi hijo abrigue esos sentimientos innobles. Sí. Como hombre y como educador, iría en contra de mi conciencia, de mis principios. Al entrar en el corazón de mi hijo, el odio hacia la mujer que lo trajo al mundo. Esa mujer a la que quise tanto. ¿Dice? ¿Dice usted? ¿Y tú qué es lo que quieres con esto, John? Guau, que me lo arregle. Como tú te aplicas a la costura, man, que no tenga máquina de coser. Eso es falta. Como Carmen María tiene, te va para allá y me la arregla. ¿Y dónde sacaste toda esta ropa, Chul? Me la regaló la señorita Lynn, la mujer que va a casarse con el profesor, el Pati. ¿Pati? Ajá, para mí. ¿Tú no ves que, como ella dice, que Kiki y yo nos vamos a ir para allá a vivir con ellos? Bueno, cuando se case, por supuesto. Dicen que yo debo estar ardida a la moda. Ay, si me hubieras visto ayer con una de esas cosas que llaman mini... ¡Ah, mini falda! ¿Tú, Chola, tú te pusiste eso? Ya, hombre. Bueno, para ver si se le arreglaba un poquito la cara a Keke, que está tan triste, me puse con esa payasa. Para ver qué decía mi hijo. Pero en cuanto me dio con esas carnillas al aire. Mira. Usted cree que se hace vieja. ¡Ah, muchacho pabrao! Solo a ti solamente se le ocurre una semejante grandinga. Bueno, mira, lo que hay es que bajarles el ruedo para que queden más largos. ¿Mm? Y me voy entonces para que se calme Marí. Tú sabes, para que me preste la máquina para arreglarte la cosa. Bueno, mira, muchas gracias. Hola, Toribia. Hola, mira, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Hola, mi amor. Oye, qué bien huele.
¿Estás cansado, mío? Sí, sí, un poquito. Bueno, vaya a sentarse, pues, que le voy a servir. Ese pollito. Vaya, que le voy a servir. Mío, tú sabes que yo estaba pensando cómo son las cosas de la vida. La vida tiene cosas buenas. A ver, pase lo que pase. La vida tiene que seguir para adelante, mijo. Mire, ahí tiene usted, pues, esa casota grandota donde vivía su padre con su madre. ¿Cuándo pensé yo que podía adentrar allí? Nunca. Y ahora que nos están diciendo que nos vayamos a vivir para allá con el señor Alberto y la señorita Lina. Bueno, cuando se casen, por supuesto. Ay, pobrecita, la señorita Lina, mijo. Esa mujer le empezó a querer usted mucho. Así mismo como quiere el señor Alberto, pues. Mira, yo no sé ya ni lo que es bueno ni lo que es malo. Estoy así como amargado. Claro, por tantas cosas que han pasado. Pero usted, mijo, mire, usted no piense más que en sus estudios. Quiera mucho a su padre. Y olvide las cosas que tiene que olvidar. Mire, los estudios y el colegio, para usted tiene que ser una cosa distraída. Ahí tiene usted esa de excursión que van a hacer para el Cerro del Ávila. ¿Sabe lo que es? Ay, eso es lindo, ¿eh? Bueno, yo sé que ahí usted se va a divertir mucho. No, no. Yo creo que no voy a ir a esa excursión, vieja. ¿Cómo? ¿Y por qué, viejo? ¿Ah? No, porque no me provoca, pues. No tengo ganas. Ay, pobrecita la muchachita. ¿Qué muchachita, vieja? Bueno, eso. Lo que viene ahí con usted. Te avisa sola. Ay, pobrecita, tan entusiasmadita que estaba para ese paseo. Dime, mijo. A ti te gusta la muchachita esa, ¿no es verdad? No sé, vieja. ¿Eh? ¿Qué te gusta? Porque hace unos meses tú te ibas muriendo de tristeza. Bueno, tú sabes, cuando se murió la muchachita, Ana María. Estás distinto. Andas con ella para arriba abajo. ¿Sabes una cosa, vieja? Me preocupa Rolando. El señor Rolando. ¿Por qué, mijo? ¿Y por qué te preocupa? Porque él siempre se portó bien conmigo. Y contigo también. Y ahora, a raíz de las cosas que han pasado, tengo que darle la espalda para complacer a papá. Y así tiene que ser, sí, señor. Mire, mijo, las cuentas claras y el chocolate espeso. Rolando, en realidad, ¿quién quieres a tu madre? Y más nada. Se ha portado bien contigo, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Ah? Porque dice un dicho que para agarrar a la vaca primero hay que amarrar el becerro. Mire, todas esas demostraciones de cariño, todo lo que ha hecho él por ti, por mí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Para agarrarle a ella. Ah, no, yo no digo que él sea un hombre malo, no, señor. Todo lo contrario, los hombres muy buenos. Vieja, me preocupa. Mira, que un pásame hombre... la ensalada, mijo, por favor. Sí. Bueno, mira, como te iba diciendo, me preocupa que un hombre bueno como Rolando caiga en manos de una mujer que no se lo merece. Papá la quiso mucho una vez, según dicen. Bueno, la vida es así, mijo. Ojalá la vida fuera distinta, vieja. Si mamá no hubiera matado a esa mujer, si ella no hubiera hecho esas cosas, qué distinto sería. Pero ella está en la cárcel y es culpable.
Escuche, señor Arcila. Tengo necesidad de hablar personalmente con usted. ¿Quiere esperarme en su oficina? Pronto estaré allá. Será lo que quiera hablar conmigo el comisario Porras. ¿Qué puede ser? ¿Se puede? Sí, cómo no, ya ves. Señor Arcila, en el salón de espera hay un señor que quiere verlo. ¿Cómo se llama ese señor, ya ves? El señor Porras. Sí. Sí, hágalo pasar, por favor. Sí, enseguida. Vamos a ver qué es lo que quiere decirme el comisario Porras. ¿Cómo está usted, señor? Para servirle a usted, comisario. Pero siéntese, por favor, siéntese. Gracias. Bien, comisario, estoy a sus órdenes. ¿Qué es lo que quería decirme? Bueno, la verdad es que pasaba por aquí y estaba cerca y me dije... Voy a saludar al señor Arcila. Yo imaginé que con la presión de mi futura esposa... ya ustedes, los señores de la PTJ, nos seguirían... preocupándose por nosotros. Raquel Rivera está en la cárcel. Probablemente el tribunal... la sentencia de un momento a otro, pero el caso no está cerrado para la judicial. Perdone, comisario Porras, pero... bueno, no entiendo. Bueno, es que hay cosas en torno a ese delito que ni son lapa ni son cacería, ¿me entiende usted? Bueno, pero por supuesto, a la larga todo se aclarará. Claro, me imagino que usted se sienta incómodo con la visita de un comisario de la PTJ, como le pasa a mucha gente, claro está, pero es que no se trata de mí solamente. Hay un cuerpo técnico especializado que de día y de noche se preocupa de velar por el bienestar de la sociedad. Claro, para aclarar estos casos de tipo criminal por complicados que parezcan. Comisario, perdone, pero quiere creerme que yo todavía no... bueno, no logro entender a qué ha venido usted a visitarme. Bueno, pues, a saludarlo simplemente, señor Arcila. Y de paso a hablarme maravillas de la Policía Técnica Judicial. A la Policía Técnica Judicial se le podrá escapar... un detalle, señor Arcila, pero difícilmente un criminal. Yo te querré toda la vida, Raquel. No importa lo que sea. Si tú me oyes, si tú has dejado de quererme, yo no podré hacer otro tanto. Te querré siempre. 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 Pero que si te quise, se me fue con otra. Le seguí los pasos y maté a los dos. Amable, porque estaba loca. Loca por los celos, loca por su amor. ¡Apúa! Las leyes de la tierra dictaron su sentencia. Me dieron sin clemencia 20 años de dolor. ¡Santa! Sí. Ten. Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a ver qué le pasa a la princesa después de este corrido. ¿Qué hubo? Toma. Anda, te pongo a echar humo. Oye, no tienes que estar tan triste siempre. Aquí nadie debe estar triste. Yo soy así, Sara. No, hombre, no. Tiene que estar como todas nosotras, resignada.
además contentas de estar vivas. Aquí todas hacemos bromas, cantamos y reímos. ¿A ti no te gusta hacer bromas? Oye, precisamente estaba pensando en hacerle una broma a la hermana Antonia. Y la escogida para hacer esa broma ha sido tú. ¿Yo? No, yo no puedo, Sara. Olvídate de mí para esas cosas. ¿Y por qué no? No sé, la hermana Antonia parece que no me tiene mucho cariño. Al contrario, veo que me tiene antipatía. Veo que en el fondo no parece perdonarme que yo haya privado de la vida a una ex religiosa. Y yo no puedo hacerle un tipo de bromas a una persona que no le caigo bien. Además, no puedo, no. No, no, estás no, equivocada. Sor Antonia es una religiosa. Y además, una religiosa en el fondo no puede sentir rencor por nadie. Mira, aquí no somos ningunos angelitos, es verdad. Pero ellas lo saben y nos tienen paciencia. Tienes que hacerle esa broma que te digo a Sor Antonia. No, no, no me quiero meter en eso. Te va a poner brava. No quiero, no quiero. Escucha, Raquel. Nosotras aquí somos una hermandad. Aquí se hace lo que la hermandad dice. Te hemos elegido por sorteo para que seas tú la que hagas esa broma. Si no lo haces, princesita, la hermandad te puede hacer la vida imposible. Más de lo que tú te imaginas. Señorita. ¿Qué es lo que te pasa ahora, Rosa? Ay, señorita, es que yo estoy muy preocupada. Mire, yo quiero que usted me arregle lo que tiene que arreglarme para irme a los Andes, bien lejos de esta policía que andan, sigue investigando. ¿Investigando? No, Rosa. Yo creo que ya todo está olvidado en ese caso. No, no, ¿qué va? Mire, fíjese que cuando fui a la bodega, vi al hombre ese que me hizo las preguntas el otro día. Estaba parado ahí. Y cuando me vio ir, se hizo el desentendido. Encendió un cigarrillo y echó a andar como quien no quiere la cosa. Ay, señorita, yo estoy muy nerviosa porque mentí. No, mujer, no te preocupes. Raquel está en la cárcel y allí se quedará Dios mediante por muchos años. Y nosotras felices, Rosa. Sí, pero... sí, pero para estar más tranquila, mejor es que yo me vaya y para irme... Sí, ya lo sé, Rosa. Ya lo sé. Necesitas tu dinero, ¿no? Toma. Ahí tienes. ¡Ay! ¿Y es verdad? 60,000 bolívares. ¿Pero qué pensabas, Rosa? ¿Que te estaba engañando? No. Cuando Lina Saldívar da su palabra, la cumple siempre. Y ahora te vas a ir tranquila y feliz, ¿eh? Y olvídate de todos. De Raquel, de Quique, de la policía y de todos. Anda. Ve al banco, cambia el cheque y vete cuanto antes en un avión, ¿eh? Pero vete ya a tu pueblo. Anda, vete. Gracias, señorita. Muchas gracias. Voy a regar enseguida mi maleta. Sí, claro, sí. Una mentira que me ha costado 60,000 bolívares. Pero qué importa. Estoy consiguiendo algo. Aun cuando no todo lo que quisiera. Vaya. Pensé que estarías en tu casa. No. Pues estoy preocupado. Albertico no quiere ir conmigo a ver a su madre a la cárcel. ¿Y para qué? Es su deber, ¿no? ¿Pero qué deber ni qué nada? Una mujer que le hizo temblar de pánico.
Pero si hasta yo mismo juraba que el muchacho era culpable. Tiene razón al sentir el rencor contra ella. Y tiene razón al repudiarla. No, Lina, no. No voy a permitirlo. Él tiene que quererla. ¿Y tú? A veces me contestas que no. Pero yo sigo pensando que la quieres. Y yo sufro mucho, Alberto. Sufro mucho porque yo he hecho por ti muchas cosas. ¿Cuáles? ¿Mm? No importa ya. Todo ha pasado. Pero yo necesito que me digas que me quieres, Alberto. Anda, dímelo ya. ¿Me quieres? Sí. Claro. Claro que te quiero mucho, Lina. Al fin. Al fin lo has dicho, cielo. Es la primera vez que oigo de tus labios que me quieres. La primera. Cónchale, tú te vas a ver bien elegante con él. Ahora sí vas a poder vivir con esa gente. Sí, claro. Y para que no se avergüence de mí. Ay, Toribia, yo quisiera que mi hijo fuera feliz allá, viviendo con su padre en esa casota. Y yo con él. El muchacho está amargado. A mí que está enamorado de la muchachita esa. Ay, es mejor así, para que se le olviden los problemas. Los muchachos son muchachos, Toribia. Ay, Dios quiera, Dios mío, Dios quiera. Ella va a venir. Ana María está viva. Yo tengo que hacer algo antes de que ella llegue. Ahorita llega. Ay, me gustaría encontrarlo. Porque mi tío, el profesor Romero, va a tomar una casa en el litoral para pasar las vacaciones. Y yo le pedí permiso para invitar a Quique. Y él me dijo que sí. Yo quería decírselo cuanto antes. Pero bueno, Quique no es que se va de vacaciones para Margarita con su padre y la señora Lina, pues. Sí, eso le dijeron. Ay, pero como ese muchacho está tan amargado. Imagínese lo que me ha dicho ahora, que él que no va a ir para ese paseo para Ávila. ¿Que no? Bueno, eso lo dice él ahora. Pero usted no se preocupe, señora. Yo me encargaré de convencerlo. Pero usted, ayúdeme. Háblele. Dígale que debe ir. Es necesario que él vaya a esa excursión. Ni usted ni Quique se pueden imaginar lo que yo voy a hacer. ¿Y por qué se quedó tan callada, mija? Porque yo quiero mucho a Quique. Y creo que él también me quiere a mí. Le juro que presiento, señora, que algo muy bueno va a suceder para él y para mí.